porque ya esto se fregó, ¿no? Esto ya no. A ver, vamos a ver, si no da, Robs, me haces el favor. Ya estamos al aire. Ok. Ahora sí. Ahora no, sí. A ver, era. Hola, hola. Bueno, comencemos, saludemos. Probando. Estamos en vivo, programa 3, fecha de hoy. 19 de junio, 7 de la mañana con 5 minutos. Son las 7 de la mañana con 6 minutos ahí. Esto significa que estamos en vivo. Ajá. Y paramos así por de puro cojudo que son estos, para ver, si, pa ver si seguían. Para ver si estábamos seguían, ¿no? Atentos, ¿no? Pa ver, claro, para ver si estábamos atentos. Sí. 23 grados la temperatura actual, la máxima para hoy será de 28 y el frío va a llegar recién el lunes. 13 grados la mínima y 22 la máxima. Lo estás adelantando, ayer era martes, ¿no? Sí, hoy es miércoles. Claro, hoy es miércoles. No, pero lo que no, pasa es... No, pero ayer era el martes, iba a llegar el frío, ahora es el lunes. El lunes, exacto, sí, el lunes de la próxima semana. Martes. ¿Verdad? Bueno, está apurado, va a venir más temprano, va a venir el lunes ahora. Bueno, y el día viernes, avisamos que el día viernes tenemos trabajo aquí. ¿Qué tal, oye? Para ustedes es trabajo. No, para mí trabajo es despertarme. Sí, eso iba a decir, la parte de despertarse sí se siente trabajo. Sí, pues, no, pero es lindo estar aquí. Sí, sí. Yo tenía la leve esperanza de que digan, no, chicos, pueden descansar. No, chicos, porque a las 9 el viernes. No, les estaba diciendo, primero, antes en Santa Cruz, vos que siempre preguntás, en San Juan se comía patasca. No, en serio. Señor, sí, se comía patasca. Nada que ver con los panchitos. Nada que ver con los panchitos. Ay, me da una vergüenza la mierda esa de ¿cuál? Los panchitos. ¿De los panchitos? ¿Por qué, Carlitos? ¿Cómo puede ser que en este pueblo, en La Paz, en todo el país, solamente revisen la calidad de los panchitos en San Juan? Ah, el resto del año lo puede matar a la gente y a los gobiernos municipales no les importa nada. Les vale. Pero llegan esto. Es para sacar plata, pues. Sí, es verdad. Claro. Ah, mira vos, yo pensé que eran de buena gente. No, te acabo de contar una novedad. Sí. Algo que no sabía, seguro, ¿no ves? Pensé que eran de buenas gentes. Y de verdad puedes comer lo que sea. Porque... No, pero es que es una barbaridad. Todos los años están con lo mismo. Y el resto del año se uno los ve esos panchitos. Ay, pero sí. Además los ve los chorizos en los mercados, cómo van cambiando de color. Y las moscas. Hasta que se vuelve morcilla. Ay, las moscas. Claro, sí. Lo único que falta es que lo plastifiquen, digamos, ¿no? Pero, oye, pero lo mismo pasa en Semana Santa con los pescados. ¿Qué resto de ¿qué días de la...? Nuevos, pues. Son nuevos y los pescados llegan y eso te hace daño si tiene más de 3 días. Pero también lo el que dice Sandra. Claro. Como la visita, después de 3 días huele. Sí, siempre. Claro, pero Carlos, lo que dice Sandra es que también justo esa semana también empiezan a revisar los pescaditos, digamos. Inclusive los pescados congelados. Y yo no he visto que todo el año no, pase eso. No, no. Tampoco. Sí, ¿perdón? En el mercado de los bosques. Sí, sí, sí. Ay, horrible es ese mercado. Por Dios santo, ¿cuándo lo irán a mejorar? Mi lugar favorito. Y yo dije, ay, qué rico, tengo hambre. Está muerta de hambre, Carlita. Está azul de hambre. ¿No? Sí. Qué bárbara. Sí, por no cenar. Pero es que... Somos muy de ocasión, ¿no? Sí. Somos muy de ocasión. A mí me da vergüenza el país cuando escucho que todos los municipios de todo el país salen a revisar los chorizos y los panchitos. Mierda. Y voy a decir algo ordinario. Voy a decir algo ordinario y el resto del año te meten cualquier chorizo. Oye, pero eso no, es si vos querés. Quiero que vean que... Oye, yo dije, yo estaba hablando del chorizo para comer. Yo también. Bueno, también. Sandra, ya, mejor me callo. Sandra está pasando mucho tiempo con Carlos, que ya esto está pasando. No. La valverificación de... Ya no es inocente. No, sigo siendo inocente. Yo soy una santa paloma. Amén. No, les decía, el San Juan fue siempre San Juan. Cuando entró el gobierno del MAS, decidieron que San Juan era el año nuevo andino. Sí. Cuando se dieron cuenta que el Lucero del Alba se celebra en las comunidades indígenas de Santa Cruz o del Oriente, porque las venianas y las pandinas también, uy, ¿qué hacemos? Andino-amazónico. Es el absurdo más grande del mundo, andino-amazónico. Pónganse ustedes en su cabeza que en el imperio incaico estaban pensando qué estará haciendo Huacané allá
en el oriente. ¿What? Entonces, nuestro solsticio lo ponemos con el de ellos. Ridículo, ¿no? Sí. Bueno, después le pusieron otro nombre más. Andino, amazónico, no sé qué. Bueno. No. Y resulta que los celtas, que los europeos celebran su solsticio también. Porque es un cambio de temporada, de estación. Claro. Ah, ya. Mierda, no, y nosotros afectos a ponerle nombres locales a cualquier cosa. ¿Es o no es un absurdo? O sea, yo estoy confundido. Es solo el solsticio del sol, ¿no es cierto? Sí. Es, claro. Es solo eso, sí. No hay más, digamos. Sí. Yo estoy conflictuado porque es como que una herramienta política, pero por otro lado es feriado. Entonces, ay, bueno. Dice, ya, pero igual vamos. Durante el solsticio de invierno se produce el día más corto del año y marca. El día más corto del año y marca el paso del otoño al invierno. Exactamente. Eso vendría a ser. ¿Estamos en otoño ahorita? Sí. Exacto. Sí. Al mediodía el sol alcanza el punto más bajo de todo el año. A partir de esa fecha los días comienzan a alargarse. Nosotros es a lo volcado, pues, ¿no? Claro. Los días comienzan a cortarse, pues, ¿no? A cortarse, por sí, el invierno, sí. ¿No? Sí, bueno, porque... ese sería, pues, sí, yo pero celebro el 31. A mí me parece una ridiculez. Es una tontería. Lo que pasa es pero que... Pero además lo toman, ¿sabes qué? Y entonces lo entronizaban a Evo Morales de nuevo, le hacían toda... Claro. ¿Ah? Imagínate el hereje ese, porque ese sí que era hereje. Ese no respeta, de 12 años para arriba le sirve hasta los 18. Sí. Hasta los 18. Después de ahí no pilla. Estamos todavía. Ese es su rango, ese es su, lo que prefiere. Su rango. Ajá. Qué terrible, sí, terrible, por Dios santo. Terrible. Hay gente que debería estar en la cárcel de por vida, ¿no? Solo en este país. Bueno, les voy a decir las noticias de hoy día, los titulares. Vamos con el tema. El tema. Claro. Es que no se puede poner música, entonces ellas son el efecto de sonido. Ustedes canten. Ya. Titulares. Tema 1. Viceministro de Defensa al Consumidor dice que las farmacias no deberían sentirse afectadas porque no importan remedios y cobran en boliviano. Ah, bueno. O sea, ¿cómo? Ah, ya, después. Después vamos a comentar. Tema 2. Diputado denuncia que hijo de Arce vendió trigo y maíz de contrabando a EMAPA por 18 millones de bolivianos. Aquí se usa el dicho callejero, ¿vos sabés quién es mi padre? Claro, claro. Por supuesto. Es correcto, nene. Tema 3. Se anuncia bloqueo en Cochabamba por parte de la Federación Carrasco. Lo que necesitaba el país, más bloqueo. La grande de Evo Morales. Tema 4. Nos pintaron pagaritos en el aire. Presidente de YPFB dice que el gran anuncio que daría no puede darlo por falta de pruebas de producción. El anuncio que anunció no lo puede anunciar todavía, así dice la noticia. ¿Y sabe qué? Eso decía en la nota del periódico que leí. Decía, sí, el anuncio que anunció no lo puede anunciar todavía. Una redundancia. Rebundancia en este caso de burro. Es que es la forma de presentarlo, el anuncio que anunció. Sí, ¿te falta uno? No se pudo anunciar. El último es sorpresa. Vamos a hablar de eso. Surprise. De extra. Oh, my God. Oye, dice la gente, Negrito pregunta, si no se puede poner música, ¿no nos podemos crear música con inteligencia artificial? Dice. Buen día, ¿cómo están? Hola, Jorge. Hola, Negro. Les cuento que sí. Ajá. Ayer ya hemos elaborado canciones por inteligencia artificial en distintos ritmos, así que vamos a hacer una playlist de eso de LPM en estos días. Miércoles. Sí. Ahí está la respuesta. Yo tengo mis propias músicas en mi programa. ¿Verdad? ¿Y no te vas a la transmisión? DJ Sago. ¿Y no te la vas a la transmisión? No. Estas son mías. Ah. Para mí. Necesitamos una canción ¿Has tema. ¿Has comprado canciones? No, me la regaló. ¿En serio? ¿Te dio los derechos? O sea, la compuso Chico para vos. Un jovencito de 16 años me hizo dos temas buenísimos. Ah, qué bueno, ¿no? Nosotros necesitamos eso, necesitamos una canción tema, sí. Sí, ¿no? LPM, lugar donde... No sé, algo así. A ver, ¿cómo era? No sé. ¿Qué más se te ocurre? LPM, lugar donde estás. O sea, no sé. El lugar donde estás. Y apuntando. Bueno. El día, Rosa. ¿Sabes? Qué bien. Vamos a continuar sobre esa base musical. A mí me parece que estamos muy jodidos con todo.
¿Tenés la nota del viceministro de Defensa al Consumidor? Este señor, el viceministro de Defensa al Consumidor, Silva, ha estado en todos los cargos del mundo en el gobierno de Evo Morales y en ninguno le acertó. Y como ya está probada su ineficiencia, lo llevan a defender a los consumidores. El tema de los dólares no debería afectar a la farmacia porque ellos venden medicamentos que no elaboran, medicamentos que no importan. Entonces ellos venden en bolivianos, pagan en bolivianos a las empresas farmacéuticas. Y las empresas farmacéuticas, ¿en qué importan? ¿En yuanes? ¿En reales? ¿En pesos argentinos o en pesos bolivianos? Tampoco, en dólares, ¿no? Entonces, si ellos le compran al que produce, solo hay que ser pelotudo o trabajar en el gobierno para decir una cosa que vendría a ser lo mismo en realidad, ¿no? Oye, pero a ver. No, si hay otros pelotudos que no trabajan en el gobierno. ¿Verdad? También hay. También los hay del otro lado. Sí, sí, sí. Oye, ¿pero quién le ha dicho a este señor que todos los medicamentos que uno va y compra a la farmacia son? El 20% de los medicamentos son producidos en Bolivia. Claro, de laboratorios nacionales. Pero, a ver, ¿y los insumos? ¿O usted cree que todos los insumos los pilla dentro del territorio nacional? Claramente, ok, los pueden fabricar aquí. El 80%, pero, el 80% de los insumos viene de afuera. Pero, hombre, no hay que ser pues un erudito, ¿no?, para darse cuenta de eso. No, pues, pero a mí me parece una falta de respeto. ¿Sabes qué? Además, lo está calentando al pueblo. Ellos les gusta hablar del pueblo. Los está molestando, les está diciendo, en esa farmacia no le compren. A esa farmacia, cualquier día van a decir, asalten esa farmacia. Nada porque raro. Esos están especulando. Cualquier día van a decir una cosa de esa. Esto es preparando a la gente para cualquier otra cosa. A mí me parece que es muy, muy, muy peligroso. Y todo. Para nunca asumir sus culpas, por Dios santísimo. Todo el mundo sabe que con la escasez de dólares, todo es que para ellos no sube. Hay escasez de dólar, no, pues. Lo que hay es especulación. Claro. O sea, ¿alguien se los está guardando los dólares más o menos o qué? Oye, yo no he visto, hace más de un año y medio que no he visto un dólar yo. Por supuesto que la gente está guardando sus dólares, por supuesto. Hay 10 mil millones de dólares en el Colchón Bank, que se llama. El Colchón Bank. Claro, y hay 10 mil millones de dólares ahí porque la gente no confía en el Estado para ponerla allá porque los deposita y el gobierno los va a cambiar a 9 bolivianos y a vos te va a seguir pagando 6.96. Por supuesto que sí. Claro, pero también el gobierno se ha guardado una cantidad infinita de dólares. No de se la los gente, ha guardado, ¿no? Los ha tirado toda la plata que le quitó, o sea, a los, no hay. Que le retuvo a los bancos con la idea de que eran una garantía y ya se la tiró. Se ha tirado 2.850 millones de dólares de la banca privada para comprar diésel y para comprar combustible. Qué increíble. Sí. Qué increíble, de verdad. Y si a eso le sumás que cuando vas de viaje con tu tarjeta no podés tampoco gastar o comprar lo que necesitas, porque cada vez te están limitando a menor cantidad de plata. Acaban, es una brutalidad. Acaban de poner nuevas condiciones para trabajar con tarjeta de crédito y esas cosas. Y además, plata para comprar en el exterior, desde acá, también tiene nuevas condiciones, son más duras. Hay un problema igual. No se puede enviar, o sea, en las sucursales, por ejemplo, de la, puedo decir el nombre, Western Union, claro. Tenés hasta cierto monto por día para enviar, solo $100. Y luego te dicen, vuelva dentro de 2 días para que podás enviar el resto de dinero que querés enviar a otros países. Pero te están ayudando a ahorrar, ¿no? Pero, claro, es por nuestro bien. Claro, es para que los veas tus dólares. Hay mucha gente conectada, por ejemplo, de España, donde hay un gran grupo de bolivianos. Cuéntenos a través de las redes sociales cuando ustedes mandan su platita para que su familia se pueda ayudar a vivir. Mandando. ¿Ya no mandan? Ya no mandan porque el gobierno podrían se la roba. Podrían contarnos, ¿no? Realmente. El gobierno les roba su plata, por claro. Supuesto. Oh, porque si cuesta 9 en el mercado y te la dan en 6.96, te la están robando. Por te supuesto. Están robando la diferencia. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, entonces, volviendo al tema, mira, aquí tenemos varios laboratorios que son buenos, que se produce muy buen material de medicina. A ver, de los que me acuerdo, INTI. IFA. IFA, que es, ay, orgullosamente cruceño. ¿Telchi? Sí. Telchi, Telchi. Telchi también, Telchi, sí, hace, sí. Claro. Hay varios. ¿Nostas? Nostas, Nostas es IFA. Ay, y está Nostas también, sí. Verdad, bueno, pero
Ok, falta una, de las grandes, Inti, y la otra es... ¿Vago? No, eso es... No, Vago es importado. Extranjero, ¿no? Ese sí. Afuera. Bueno, el tema es que todos ellos traen insumos, ya lo han explicado. La única manera de... Si ustedes quieren que no traigamos, lo que tenemos que hacer es dejar de producir. Y no lo vamos a hacer. Obvio. ¿Cómo hacen? Se consiguen plata por abajo. Y esa plata les cuesta 9 bolivianos. Lamentablemente cuesta 9 bolivianos porque el dólar cuesta 9 bolivianos. Por qué no hay dólares? Porque en el país no hay plata. Esa plata la tienen que convertir en dólares el gobierno para ir a comprar. Claro. Lamentablemente no hay plata. ¿Qué quieren que hagamos? Por eso es que los hidrocarburos, por eso es que los combustibles están llegando en menor cantidad. Vamos a traer 30 millones de litros. Dura para un mes 30 millones de litros. Sí, dura para un mes. O sea, ya tenemos nosotros un consumo grande. O sea, no es un asunto de vamos a traer 30 millones. Suena fuerte, ¿no? Claro, ¿no? Suena fuerte, 30 millones de litros. ¿Ah? Pero 30 millones de litros solamente en el eje central, Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, se consumen de 12 a 15 millones por día. Wow. Qué increíble. Mira, varias personas dicen, a mí me mandan dólares de Estados Unidos y el banco me los cambia a 6.86. O sea, hello, digamos, ¿no? 10.50 bolivianos por un esa dólar. Esa es una novedad. ¿Cuánto dijo? 6.86. 6.86. Ajá. Si está costando 6.86, está más bajo incluso que la, claro, que la cotización. Muchísimo más bajo. Están haciendo lo que les da la gana. Lo que les da la gana. Con tu plata, hasta los pagos por trabajo en plataforma americana 6.86. Y mira, saludos desde Japón. Yo mando giros en dólares y en Bolivia solo... quieren entregar en boliviano. Sí, qué bárbaro. Eso pasa. Incluso, por ejemplo, cuando vas y haces envíos al extranjero, te dicen solo 10 personas pueden enviar hoy y te dan ficha. Y resulta que cuando no hay la remesería se queda sin plata, te dice, espera, no sé, en una hora entra un giro y con esa plata ya te podemos pagar o podemos hacer el envío a otro Mierda. País. Oye, Carlito, sin ser alarmista y sin asustar a la gente, ¿cuál es el concepto de corralito? Quiero saber, porque he escuchado así en conversaciones normales a mucha gente decir, esto no es más ni menos que un corralito. Ya es solo una especie de corralito. Es una especie, ¿no? Claro, la tienen tu plata cautiva. No la podés sacar en todo lo que querrás. Es, ¿no ves? Incluso en boliviano ya no podés sacar todo lo que querrás. ¿En serio? ¿En qué? ¿En no, un cajero? ¿En qué no puedes sacar todo lo que querrás? En cajero. O sea, hay hasta cierto monto Parece que puedo que sacar. Cierto monto. Alguna gente me ha dicho que tiene ese problema. Qué lindo país, qué lindo país. Sí, lo que está haciendo ahora la gente cuando viaja al extranjero es que se crea una cuenta como en 7 bancos porque cada una tiene como el límite de $100. Sí, qué terrible, ¿no? Claro. Por ahora, por ello, yo que viajé, el banco que tenía más era el BNB, que tenía 700 al mes. Y te lo, sí, ese era el que tenía más. Aparte hay un montón de gente que ahora tiene negocios con países... con otros países, hay muchas familias que tienen hijos estudiando en el extranjero y no les da para pagarles la universidad, porque no alcanza, ¿cómo les no manda? ¿Saben qué están haciendo? Claro. ¿Saben qué están haciendo? Siempre hay el vivo que te soluciona tus problemas, te dice, si tenés que mandar plata a Bolivia, yo hago, para que estés seguro, yo hago que le entreguen a tu familia la plata en bolivianos, al cambio que está en la calle y yo te doy te recibo aquí los dólares después que entreguen allá. Y entonces con eso le está salvando la vida a la gente que manda remesas. Mirá, claro. Bolivia entran 1.300 a 1.500 millones de dólares por año de plata que nos... O sea, expulsamos a nuestra gente del país, la botamos, la mandamos a trabajar a otro lado porque aquí no hay trabajo. El tipo va y se esfuerza en otro lado para mandarte plata y resulta que el Estado se queda con un porcentaje. O sea, estás pagándole un impuesto al Estado por generar plata para afuera. Para que además, el Estado no tiene ninguna responsabilidad con ello.
Así, así es de sencillo. Jota, ya me chipé, Carlito. Porque intenté seguir del hilo y me chipé. El Estado no tiene responsabilidad con el que viaja. Ah, no, pues. Absolutamente cero, nada. Cero. No, no los atiende en salud, no los atiende en educación, no los atiende en nada. Y ese tipo que está allá manda plata y el Estado se queda con un porcentaje. Entonces, impresionante. O sea, de donde sea sacan. O cuando tienen que poner, no ponen. Y es esto, más o menos así, tengo, ¿no?, una pregunta que me ahorita hablando del tema de la farmacéutica. Ay, me está poniendo nerviosa la pierna de Carla. Bien que me diga. El otro día me dijiste, ¿no? La pierna de Lo Carla. Lo que pasa es que yo muevo la pierna. Y mi madre, desde que tengo uso de razón, Carla, tu pierna. Siempre. Y el otro día... Pero es que le molesta, mamá. Y así, temblando. Y ese día de... Y el día de las fotos que nos tomamos, me dijo... Disculpame ya, y me agarró la pierna. Y yo, ay, bien, Sandra, que me digas, porque la verdad es que siempre soy así, pero lo voy a mejorar. Autónoma. Y ya vi. ¿Sabes lo que pasa? Es que, oye, las cosas. No me ha pateado. Todavía no me ha pateado. Pero uno a veces se cría con las cosas que te imponen en tu casa, ¿no? Mi madre era, basta. Ah, cálmate, vos también te pasaba. Entonces te. Claro. Entonces ya te mi te madre. El box de la barra, claro. Lo que dice don Carlos es lo que está haciendo acá en New Jersey. Se le entrega usted a una persona que tiene cuenta bolivianos en Bolivia. Se le entrega dólares. Qué bárbaro. Se le entrega dólares. Pablo Montoya dice, ¿qué está costurando? Desde desde chica, bueno, siempre, ya, siempre. Tu pierna, ya no hace lo que quiere. Lo que decías de las mamás que nos impone, por ejemplo, mi madre odia que andemos patapila, odia que andemos descalzo, sin chinelas, o sea, que andemos descalzos. ¿Verdad? Y es como que ahora mi hermana y yo es como que es lo que más nos gusta hacer, como que llegar y sacarnos los zapatos. ¿Sabes qué? Cuando yo me fui a vivir sola, lo primero que mi madre me dijo, por favor, Carla, no andes con cualquier cosa cuando vayas a la venta. Porque cuando yo iba a la venta, me iba de chinela, de un buzo así súper largo. O sea, así el cabello hecho puta, todo. Y hasta a Robson, y explicarle qué es ir a la venta, porque es otra generación. ¡Ay, él sabe! Sí sabes, ¿no ves? La venta es lo que está abierto a las 2 de la mañana. Ahí voy a las 2 de la mañana. La pulpería es lo que no debes saber, capaz. No, pulpería sí sabes. Sí, claro. Sí. Donde venden pulpos, ¿no ves? Era como un súper, pero no era un súper, ¿entendés? Pero tenía de todo. Era así, había... pulpería. Pulpería. ¿Y de pulpería? ¿Dónde viene el nombre pulpería? Es español 100%. ¿Viene de pulpo? Sí. ¿Y no sabemos, ¿no? ¿De qué será, pues? No. A ver. Primero se llamó pulquería. ¿Pulque? Pulquería. Ah, ahí no llegué yo. Y después me imagino que evolucionó. Pero ya en Santa Cruz ya llegó con el nombre de pulpería. Mi abuelo tenía una pulpería en Costa. Claro. ¿Verdad? Ay, qué rico. Dice que la ponía a mi hermana a los 10 años, a mi madre a los 10 años a hacer cajera. Claro, aprender. Claro. Bueno, yo me fui de tema, pero yo tenía la duda de que si este problema con la farmacéutica. Volvimos, antes, ¿no?, que Sandra me diga lo de mi pierna. El contrabando aquí, ¿hay algo que afecte de medicamentos? Porque el contrabando de medicamentos debe ser el 30%, claro que las afecta. Eso no le preocupa al gobierno. El gobierno está contento de que haya contrabando de medicamentos. A eso quería llegar. Porque termina supliéndole la falta que tienen las farmacias por traer legal. Claro. Esa es otra preguntar. Que el gobierno no hace. El gobierno debiera controlar porque es gravísimo. Es gravísimo, te traen medicamentos que no están aprobados en Bolivia, en algunos casos. Y si están aprobados, ¿no te fijas el control de calidad? Claro, te pueden vender cualquier cosa. Y no sabes si están asoleados y la fecha de vencimiento. Y no cómo sabes... los trajeron también, ¿no? Imagínate. Pulpería era, hasta inicios del siglo XX, el establecimiento comercial típico de las distintas regiones de América. Y grandes, okay. Grandes. Habían pulperías muy grandes. Sí. ¿Cuál será el origen diferencia de la palabra? ¿Alguna pulpería que era la pulpería? La pulpería, no. La Guilló, pues, la Guilló. Ah, la Guilló al frente la señora de la Margarita, de claro, la señora Margarita Guilló. Me explique. Claro, en la calle, eso es, no es la Mercado, pues, ¿no? En la calle Pari. En la calle Pari. Donde era también entre el primer Fridolín más allácito, claro. Entre claro. Y Velasco. Uh-huh. ¿Y porque esa era la pulpería? Porque era la más grande. La pulpería, pero además, no me olvido nunca... Habían unos frascos que yo he querido comprarme y no he podido. Unos frascos donde se ponían los dulces. Y tenían como 8 bocas los frascos. Uh-huh.
Ah, ¿no? ya. Y tenía era adelantada dulce, la todo, época, claro, ¿no? Claro, y cuando tenía algo, porque uno ha sabido lo que es desear y no poder, ¿no? Sí. Mi madre era costurera y mi padre vivía en el exilio. Claro. Y tenía que mantenernos a nosotros. Plata de sobra no había, digamos. No, no. Claro. Máximo un pirulo. Cuatro, cinco. Claro, entonces uno deseaba, pues. Claro. Y cuando teníamos plata, a comprar virulo. ¿Has probado virulo? ¿Virulo o pirulo? Virulo. No es más que caramelo, digamos, es azúcar. Esa cosita así. Formada así como así, un triangulito como, largo. Como un triangulito. Ah, ya sé cuál es. Sí. Y venía envuelto en papel. Ay, que sí, y señor, se te pega en los dientes. Un papel de mierda que tenía que... Deli. No he visto uno en años, pero me acuerdo. Pero Deli. Lamberlo, tenía que lamberlo. ¿Lamberlo? ¿O no? ¿Y la pepa? ¿Has probado pepa? No. Ay, eso suena raro. Las pepas son las semillas de girasol. No. ¿No? Ah, no sé entonces. ¿Y han jugado macuca? ¡Miércoles, Sandra! Prometo que voy a traer pepa. ¿Pero qué era la pepa? Pero la pepa es... ¿La galletita? Caramelo con... No. Caramelo con... Alcanfor. No, con nada qué que será, ver. Pero tiene dos colores. Uno es café y otro es de miel. Sí, qué rico. Es delicioso. Ya, lo venden en las calles. Capaz que lo hemos visto. ¿No venden las señoras así en sus puestitos? Sí, sí. Me da la impresión de que es la clara de huevo. Batida. Y después... Dos batidas para irte de peinar. Se me sueltan los cachetes. Ya me di cuenta, todo se me movió. Ya voy a batir con más tranquilidad. Batida, porque le eché con fuerza y sentí que... Fernando Rojas sabe, el pirulo era un afán cuando se pegaba el papel que llevaba, era lamber para que se suelte, claro, era así. ¿Y Pito? ¿Probaste Pito? No. Ya, pues esto ya. Ya se están inventando y ya no va a pasar a pisar el palito. No, mierda, le han tirado una limpiada. Es pito, que también pito Pepa, es, Pito, es polvo, Pirulo. Es pito, no me gusta. Pito es polvo. Polvo de maíz con azúcar. Ah, no me gusta. No, es delicioso. Eran los dulces de antaño. Eso no me gusta. Eso sí, era peligroso porque ahogaba. Entonces, cuando alguien... Claro, porque era una harina. Polvo, harina. Y cuando estaba comiendo a alguien pito, no le decía así. Te quedabas así. O sea, ¿te das cuenta que cada vez que uno habla del pasado, hay... juegos peligrosos, comidas peligrosas, ¿te das cuenta? ¿Cuál es la comida peligrosa? No sé, o sea, las formas de... El pito. Ajá, por ejemplo. Pero el pito te ahogas con eso. ¿Cuántos niños habrán ido por culpa del pito? Imagínate. Mi cabeza es una desgracia porque estoy pensando cualquier cosa. Yo sé, yo lo sé. Yo también. Sí, mira que yo me estoy conteniendo. La gente nos manda videos de los postres. ¿De pito? No, esperemos. A ver. Que la pepa tampoco, no. Ay, Santiago de Chile, allá vive mi hija. Tan bello Santiago. Qué hermosa ciudad. Ay, y qué linda chica. Qué guapo caballero. Mira qué lindo. Eso, ¿no era Providencia? Parecía, ¿no? Parece a Las Condes. Bueno, les voy a decir ¿Albacete? Las noticias en de Albacete. Hoy día los... ¿Dónde Albacete? ¿Al sur? No pregunte tanto, Dios, perdón. No sabemos. Ay, sería lindo que más personas nos manden, ¿no? Sus videitos. Sí, manden de todos sí. lados. Hay un número que está ahí arribita de la pantalla, Robcito, si nos das... Es... Por favor. ¿Porque no pueden leerlo? 780. No, lo veo bien de acá igual. Sí, siete... sí. Ay, el número es 780-30-33-7. Ahí pueden mandarnos sus audios, sus videos, sus confesiones, sus lo que fotos. Necesiten, sus fotos. ¿Sus confesiones, su dice? Pito. ¡No! Foto del postre. Ay, no, yo me voy, ¿saben qué? Ella comienza y se va. Se lava las manos, ¿no? No, no. Bueno, no hay palabra mal dicha, hay mal interpretada. Es correcto. Claramente. La podredumbre está en mi cabeza. Bueno, la pepa se hace de azúcar, sí, señor. Sí, sí. A ver, volviendo al tema, para cerrarlo, el tema de los medicamentos. El gobierno va a terminar generando un problema gravísimo en la atención de salud, porque las farmacias no van a poder vender a los precios que pretende el gobierno. Por supuesto. Y la estupidez de Silva, bueno, es una más de las 100 que tiene. Así que no le den bola,
Si lo dice él es porque pueden vender. Aparte, las farmacias son privadas, ¿no es cierto? Y como todo negocio, las farmacias tienen que ganar su plata. No van a comprar o vender más barato para entrar a pérdida. No hacen beneficencia. No puedes, o sea, andate a una fundación, a algún otro sitio, digamos. No, es muy grave lo que está haciendo el gobierno. Terrible, de verdad, sí. Terrible. Que la gente se estrelle contra quienes no deberían estrellarse. Y que busquen el problema de manera interna, ¿no? De las gestiones que hacen como gobierno, que es ahí donde está el problema. Así es. Dicho esto, podemos volcar la página. ¿Alguien me puede explicar? Ahorita hay alguien que dice, los medicamentos y las leches subieron. Y yo pregunto, ¿por qué las bolsas de leche no tienen un litro? ¿Cuánto tienen? ¿$9.90? Ah, 80. 900 tiene. 940, 940 y 900 ml. ¿Por qué no tienen un litro? Porque el otro día escribió un señor y dijo, carajo, mi receta dice un litro. Y yo no puedo echar. El tipo como el más OCD. No puedo, claro. Faltan 30 mililitros. Se compró dos bolsas para sacarle 30 mililitros. Pero tiene sentido, claro. Imagínate, tu receta es un litro. Si tu receta dice ahí pasó Marquito. Hola, Marco. Gusto saludarte. Miércoles. Pasa eso, se pasó, ¿no? Es que se levanta con uno los popos, Marquito. Chino. Y tiene otro. Si esto no se sirve, tiene otro. Oye, no sé, ¿será que por la bolsa y el aire que le ponen ya llega a pesar un kilo? No. Podemos averiguar, ¿no? ¿Un kilo es igual a un litro? ¿En todo? No necesariamente. Estamos como el pollo y el niño. Porque es lo mismo, por ejemplo, un kilo de acero que un kilo de algodón. En volumen, En volumen no, pero en sí peso, es el mismo kilo, claramente. Sí. Eso eran los ejercicios cuando en el colegio, ¿no? Qué chinchis que eran. Ajá, ¿no? Y uno así, ¿qué? Pero es algodón, ¿no ves? Tu lógica, digamos, de niño. Yo odiaba estos ejercicios que era así, como que si un tren va a 500 kilómetros, y Juanito se olvidó su no sé qué, y va, no sé qué, yo así. Y vos así, ¿qué? Y tengo 27 lechugas. Y es como, ¿por qué tengo 27 lechugas? ¿Por qué tengo tantas? ¿Y te sirvió de algo? No, para nada. Después la forma de la educación, que se sigue haciendo mal la educación. Y vos lo notás en la universidad, ¿no? Mierda, la universidad hay cada profesor. Cierto, ¿ah? Cierto. Oye, ¿sabes qué? He descubierto en este tercer día de programa que nosotros cuatro nos hemos juntado y uno más disperso que el uno otro, peor, ¿no? Lo que quisiste decir es uno peor que otro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No hay quien nos ataje, digamos, nos vamos de... San Juan a Mendoza en medio segundo, ¿no? Sí. Hace rato estábamos, que el gobierno, la farmacia, así que tu pierna, Carla. ¿Sí? Es como charlar con mis amigas o amigos, ¿no? Es la misma. Ay, Dios, déficit de atención. No, bueno, que nos estamos conociendo, entonces como que, mañana comiendo me voy a fijar mi pierna. Quedó claro lo de... Ahí dice, mira, la explicación, Carlitos, perdón. El volumen se mide en litros. O en medidas cúbicas. Ah, ok. Gracias. Bueno, gracias. Igual no entendía. Igual ninguno de los cuatro no sabe nada. Carlos, yo creo que entendió, por lo menos. Nosotros creo que... O por lo menos estás reflexionando. Los números, yo tengo dislexia numérica. Ah, entonces... Incluso cuando me piden que anote rápido un número, lo puedo... Me dicen 37, yo puedo poner 73 y... Ya. Un peligro, sí. ¿No? Un peligro. ¿Será que Jaime sabe de número? Así el viernes le preguntamos, ¿no? El que nos cuente. Por ahí él sí sabe. Sabe de números. Sí, sabe de números. Y de estadística debe saber muy bien, ¿no? Debe saber. Sí. Capaz que él sí. Nosotros claramente no. ¿Y cuándo te diagnosticaron dislexia? ¿Cuántos años tenías? No sé, hace unos años, porque ya me preocupó. Escribía y decía, no es esto lo que me dijeron. Comenzaba a dudar. Y pregunté, y dice, el que se aficiona mucho a las letras puede perder esa capacidad de número. Ah, porque te gusta escribir mucho y escribís bastante, sí. Digamos, ¿no? Sí. Es eso. ¿Eh? Todos los días escribo. Sí. 846.900, pero en una empresa, la vende como litro completo. Sí, pero... Y lo peor es que a vos, cuando sos productor de leche, te compran el litro y ellos venden menos y en millones ya hacen una diferencia. Claro. Por eso pregunto, es discalculia, dice. Discalculia también, exacta. Dislexia numérica.
Discalculia. Es discalculia, exactamente. Y gracias a la gente por ayudarnos, sí, y te agradezco mucho y todo, sí, de verdad. Sí. Buenísimo. Estamos aprendiendo mucho. El otro día escuchaba en un TikTok una presentadora decía así como hay dislexia, yo quiero que haya algún diagnóstico para ¿por qué soy pelotuda con los números? ¿Entendés? Y ahí está, discalculia. Ahí está, gracias. Exactamente, sí, sí. Si sos malo, decía, sí, tengo discalculia. Sí. Oigan, hace rato estábamos. No, ahí. Yo no confundo uno con 140, por favor. Confundo 1737 con los mismos números volcados. 1773, pero digamos. 1 a 140, este. Claro, tampoco. Son tres números de diferencia. Obvio. Yeah. Pero obvio. ¿Será que es discalculia? No, estarán charlando. De confianza. La verdad es que no es. Tiene un nombre chistoso, ¿no? Discalculia. ¿Te parece? Más chistoso que el pito, la pepa, el virulo. ¿Qué estamos hablando? ¿Sabes qué? No creo. Pero mira los tres. Pito, pepa. Y virulo. Y virulo. Sí. ¿Eso es? Ah, pero dices, es un término usado para describir discapacidades específicas del aprendizaje que afectan la capacidad de un niño para comprender, aprender y realizar operaciones matemáticas y basadas en números. Está muy bien en todo. Sí. Mira vos. Sí. Entonces, me encanta aprender. Tengo eso igual, o tuve. Sí. Okay. Ahora ya no sé. Ahora no le llaman déficit de atención. Antes yo era malcriado. Claro, eso es cierto. Mira el drama, ¿no? Yo era de mierda, travieso, o sea, pero está bueno ponerle nombre a cosas que siempre existieron, porque ahí también es bueno vos identificarte, porque decís, puta, sí, soy un burro, pero en realidad no soy, tengo una deficiencia que tiene un nombre, digamos, interesante. Fuerte, demasiado fuerte para esto de burro. Que antes se usaba chicote y listo, ya se arreglaba. No, yo creo que va por otro lado, o no sé. ¿Cómo? No, ¿qué, nada? ¿Qué? Nos dispersamos. Ah, que no me miraste, ¿no? No, nada. Ah, ¿sí me han pegado? Sí. No, oye, es que a uno antes le daba. Pucha, sí. Puta, la huasca, sí, el pan nuestro cada malo día. A mí me daba mucha rabia que me peguen. ¿Te daba rabia? Me daba una rabia. Odiaba a quien me pegaba. Ok. Mi padre nunca nos tocó. Pero mamá sí. Y cuando, claro, y cuando encontró el Colepej y cuando vino entre exilio y exilio, mi padre en los primeros 21 años que yo tuve, estuve 16 años exiliado, saliendo y entrando, 16 años. O sea, nos vimos 5 años con el 4 años, por tiempos, ¿no? Entonces, cuando llegó y encontró el Colepej y colgado. ¿Usted le da con eso a los chicos? No, le digo, nunca más. ¿Nunca chiquita, más? Nunca más. Nunca más. No, ya. No, es que vos no hubieras querido. Nos daban guarda, tener guarda. Un hijo a vos te dieron. A mí jamás me dieron. ¿Te ha hecho a mi hermana falta, sí, ¿no? A mi hermana sí. La mayor. A mi hermana mayor sí le dieron. Yo siempre cuento que mis papás, o sea, un día estaba almorzando con mis papás y mi papá así como, mi hermana estaba diciendo, porque ahora mi hermana es mamá, y dice así como que yo nunca le voy a pegar a mi hijo porque esas son prácticas arcaicas. Y de ahí mi papá le dice, pero a veces hace falta una cinturoneadinga. Y de ahí me mira a mí y me dice, a vos nunca te cinturonearon, ¿no? Y yo así, a los 25. ¿Vos sabes que yo? Fue divertido. Yo escondí, yo lo agarré el Colepej y lo tiré al techo. Ay, mi cabeza me está jugando. Una mala pasada. Lo tiré el Colepej y al techo. Mierda, la primera lluvia fuerte bajó el Colepej. Oye, ¿sabes qué es lo peor? Que mi madre nos daba a las tres, somos tres hermanas. Y cuando vos le recordás eso a mi mamá ahora, espero que no esté viendo, mamá, no te enojes. Y que no le cuente. Pero ¿sabes qué? Se hace la tonta. Dice, no, es ustedes ya, me hacen quedar mal. Yo nunca las toqué. Y nosotras así nos acordamos de las mechoneadas. Los que pueden decir que no lo tocó son mis hijos. Nunca. ¿Cómo se te ocurre? Yo, de verdad, sentía por dentro odio a mi madre cuando me pegaba. Claro. Porque no es correcto. Claro, a mí es que me es pareció violencia. Siempre una humillación. Y es violencia al final. Sí, pero es una humillación. No podés pegarle a un chico. No claro. podés pegarle. Pero ¿sabes qué, Carlos? Hablando de ese tema,
es que antes realmente eran otros tiempos y no se hablaba mucho sobre el tema de los del afecto o la violencia intrafamiliar. No, mi madre era muy cariñosa, todo lo que era, pero ¿sabes qué? Pero seguramente costurera, no llegábamos a fin de mes todo. A eso claro. Quería yo llegar. Yo llegaba todos los días con una esquela, yo llegaba todos los días con problemas. Entonces, no ayudabas, digamos. ¿Qué más iba a hacer la pobre mujer? Y tu pobre madre seguramente no sabía cómo gestionar las situaciones, todo lo que pasaba. Tu padre no estaba. Entonces, la pobre realmente reaccionaba de esa manera porque no gestionaba sus emociones, digamos. Y eso es un tema que pero antes hasta los profesores le pegaban a los niños del colegio. Eso estaba permitido, normalizado. ¿Quieren que les cuente una de un profesor? A ver. Tenía un profesor que me pegaba todos los días porque sí o porque no. Porque a él mano, le daba así la con regla, no, o señor Manazo, Colegio Nacional Florida. Qué bárbaro. Manazo, o sea, ¿qué te referís? ¿Tipo la cara? Claro. ¿Qué? Claro. Y, es que eso pasaba. Y un día llegó mi padre, me acuerdo, 70, entre el gobierno de Obando y de Barriento, de Obando y Torres, y llega mi padre y vino a pegarme el profesor y le dije, espérate un ratito. Así, le puse el brazo, la mano al pecho. Espérate un ratito, le dije, ya le dije a mi padre que me pegás. Mi mentira. Ya le dije a mi padre que me pegás. Se quedó duro. Así que vení, pues dame. Comencé a empujar. No, ¿cuántos años tenía? 15. Ah, ya. Dame pues. Dame pues, mariconcito, ya llegó uno de tu tamaño. Dame. Lo empujé hasta la pared. Son testigos mis compañeros de curso. Ya. Yeah. Y el tipo temblaba como una hoja. Nunca más me tocó. Y a los 20 años me dijo, yo a vos pues te he pegado mucho. No me hables a mí, vieja mierda, ¿sí? Porque yo te tiro un manazo. Claro. Y a mí no me hables. Violencia solo genera más violencia, al fin y al cabo. ¿Y por qué no le contaste a tu papá? Como para que le vaya y le pegue de verdad. Porque era capaz de pegarle. Ah. Y, oigan... Estábamos hace rato en el camerino hablando, ¿no? Ajá. De la pauta. Sí, señora. Y quedamos asombradas, ¿no, Sandra? Con lo del diputado que denunció al hijo de Arce. Eso es como que hay cosas que realmente no entiendo ahí. ¿Qué está pasando? Me da miedo. ¿Qué onda? Vienen denunciando a los hijos de Arce desde hace 5.508 o 2 años, ¿no ves? Sí, a ver, ponela la nota esa. Denuncia que el hijo del presidente Arce vendió trigo y maíz de contrabando. A ver, maíz entró, está confirmado, se probó transgénico en un país que no admite lo transgénico. Correcto. O sea, sí o sí sea, contrabando. No sabemos si fue él. La gente de MAPA desmiente, ¿no? Dice que le compran a todo el mundo, ¿no? Que le compran a Evo Morales, pero esto del hijo de Arce no. Pero yo vengo sosteniendo con este tema del hijo de Arce, reclamándole al presidente Luis Alberto Arce Catacora que nos diga qué hacen sus hijos. Porque él es el presidente de la República y tiene que dar una explicación a todo el mundo cuando dice, tu hijo es el que manejaba... Mirá, la acusación contra Marcelitio... Uh-huh. Marcelitio. Porque también estuvo negociando los litios en Rusia. Yo saqué la foto incluso. Marcelitio es acusado de haberse robado 240 llantas y quedó en nada cuando el ministro Arce no era presidente. Y eso quedó en nada. 240 llantas caras es harta plata. El mismo que trabajaba en YPFB, ¿no? Ese es, ¿no? Que trabajaba en YPFB. Que trabajaba en Chaco y ahora el negocio... Miren ustedes, por eso es que urge que el presidente diga qué es lo que hacen sus hijos. Claro. El hijo del presidente que trabajaba en Chaco estuvo recién en Estados Unidos y el encargado de la empresa boliviana en Estados Unidos está hecha con la gente que trabajaba en Chaco y además con uno de los que fue condenado por haber sobornado a muchos países con la venta de combustible. ¡Qué va! ¿Y quién está metido en eso? El hijo del presidente. Entonces yo digo... El presidente tiene la obligación de explicarle a la gente, señores, mi hijo recibió una herencia y puede comprar propiedades, claro. Porque compra propiedades por montones, eso es lo que se dice. Tiene que darnos la señal de que sus hijos no le roban al país, que sus hijos no se aprovechan del país. Claro.
Porque incluso ahí hay algo que me llamó la atención, que decía que Ernesto Arce, con 25 años, sacó un crédito por 21 millones de bolivianos en el 2021. ¿A quién más le van a dar? Y lo pagó con dos siembras. Y no sembró nada. Y lo pagó eso dos años. Me quedó. No, no, sembró una soya. Sembraron una soya en el norte y le nacieron una cebollita de este tamaño en su soya. O sea, también salió un fracaso. Claro. Por eso yo digo, el presidente Arce está en la obligación de explicarle, de explicarle al país eso, qué es lo que hacen sus dos hijos. Yo ayer leí la biografía, bueno, lo que pillé en internet sobre este hijo, y él también hace unos años había sido beneficiado de una beca del Estado para ir a estudiar a Italia, a claro Génova, sí. Y después tenía que trabajar en empresas públicas. Entonces, sí, sí, trabajó en yacimiento, en la mejor. Dicen que al hijo de Arce le faltó Colepe. Colepe, sí, también. No, yo creo que al padre, ¿no? A su generación entera. Sí, es terrible porque... Como dice Carlitos, ¿no? A todo el mundo investigan y es súper rápida la investigación y a todo el mundo le dan condena sobre todo tipo de delito, pero quien debería dar el ejemplo de transparencia no lo da y le vale y ni siquiera se pronuncia al respecto. Hay un Carlos. Informe del IDIF que trabajaba bien, no sé cómo estará trabajando ahora, pero el IDIF hizo un informe sobre Arce y sus hijos, que era grueso. Uh-huh. Ahí hablaba de los créditos y de esta cosa que le dan a la familia, porque la ex esposa de Arce también estaba en el Banco Unión. Claro. O sea, Arce viene cosechando las mieles de Evo Morales y ahora las propias. Bien enroscado, ¿no? Necesito un árbol genealógico así que me explique y todo. Me gustaría que fuera como Estados Unidos, donde sabes exactamente cuántos hijos tiene el presidente. No, ahora también yo sabes. Me estoy enterando que tiene un segundo hijo, porque son dos. Son dos. Uno trabaja en agricultura y le está yendo, dije, bastante bien. Y el otro trabaja, perdón, y tiene una hija. Ajá. Con la que no tenía buenas relaciones y ahora tiene. Eso necesito saber pero, el chisme. El chisme completo. Y está bien, así como a grandes rasgos, está bien no que el hijo del primer mandatario... Así lo miro a todos. ¿Podemos hacer ese cambio, perdón? ¿Right now? Es que no la veo a ella, porque... O me pongo así. No, mi problema es que como este no funciona, no miro para el otro lado. Ah... Pero y me da no sé qué, no mirarte a vos. Pero así te volca. Podemos cambiarnos, ¿no? Ya. Vamos a poner un espejo. ¡Te vas a ir, Carlos! ¡Te alejarás de mí! Sí, Carlita, no, es por solo... cuidado la maquineada aquí, ¿no? Yo hasta eso lo digo. Ya, está bien. Sí, pues. Ya. ¡Hola, Carlos! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Cómo estás? Ahora te va a pegar a vos. Ahora te va a empujar a vos. Y yo ahí, ¿no? Con la pierna de carne. Oye, pregunto yo. Ahora sí, pues lo puedo ver. Está bien. Cambió la copsa, claro. Maripopsa. El problema de ser sordo es un problema de verdad, porque incluso es un problema de orientación. Claro. Ah, ya. Porque con tu oído, con tu con oído este aquí, izquierdo... Arajo, hablen para cero. Mí, carajo. Cero. Como cero. No, ¿con cuál escuchás bien? 5% escucho con usted. Ay, perdón, disculpa, o sea, exageré. Yo lo defiendo, mis hijos, ¿sabes cómo? ¿5%? ¿Sabes cómo lo defiendo ese 5%? Está bien, ¿eh? Sorry. Oye, claro. Con Batile. Las dos piernas, dije, ¿no? Batile. ¿Qué es? Ya me olvidé lo que le iba a preguntar, ya no juego. Me olvidé, pues. Gracias. Bueno, y lo que hizo, el que hizo la denuncia en la Cámara fue un diputado del MAS, o sea, que es evista. Me gusta cómo ponen el término así. Bueno. Tus seguidores, ¿cómo serían? ¿Sandristas? Nah, no, robistas. Bueno, ajá. El tuyo. Robistas. Raro suena a robistas. Me han preguntado cómo le diría a mis fans. Y yo, no sé, ¿Robis? ¿Little Monsters? ¿Little Robis? No sé qué decirle. pero bueno, ustedes díganme cómo les digo. Bueno, y me gusta que, o sea, me da un chiste que este diputado es muy dramático para hacer su denuncia. O sea, él ajá. presentó así en la Cámara una cartulina, porque no sé por qué no pueden proyectar o algo así en coso. No, porque no hizo un... Pero tiene una cartulina. No así. Hizo un PowerPoint, digamos. Ajá, hizo, no, una cartulina, hizo una cartulina. Un papelógrafo. Y él, vamos por favor con el video. Van a ver el drama que le pone. Qué bárbaro. Un momento, mi cartulinita está chueca. De cómo EMAPA
hoy vuelve millonarios a los hijos de Luis Suárez. Acá tenemos al rey Luis Arce Catacora, tenemos al príncipe Rafael Arce Mosqueira, y obviamente acá tenemos a un ser despreciable, a un sujeto que atenta contra la economía y el bolsillo del pueblo boliviano. El día de hoy vamos a informar de cómo... Un momento, mi cartulinita está chueca. Viste, como que un ser despreciable, el enemigo, el bolillo y el príncipe. Saca tu cuenta, este es un dirigente cocalero sin mayor instrucción. Entonces, no creo, como yo haría lo mismo, yo pongo una cartulina, pues, ¿sabes? Si no tengo quien me lo haga el asunto. No hables para la cartulina. Ahora, ¿sabes qué? El problema es que me imagino a su esposa así en la noche anterior, mierda, me avisó hoy que tenía que hacer la cartulina sin la concha. No, ¿sabes cuál es el problema? Que este no lo denunció a Evo Morales por su picardía. ¿Este señor que habla? Este señor que habla. ¿Por qué? Porque Evo Morales es santo para él. Ya. Se va contra Arce, claro, pero no contra Morales. No, por supuesto. Ya. Y son tu tata para tu mamá, ¿no? ¿Qué es tu tata? ¡Me mata! ¡Qué viejazo, ¿no? No, pero aquí... Tu tata para tu mamá, la pareja, el hombre para la mujer. Claro. ¡Ah, tata! Y mamá. Yeah, okay. Yo ya no les creo nada. Yo siento que me están tomando el pelo cada vez que me dicen, ah, el pirulo, ¿no te acordás? No. Virulo. Virulo, lo que sea. Virulo con B. No, si saben, yo no puedo. ¿Cómo te digo? No, vamos a pensar que le mentimos a ver. No, el problema de Arce, reitero. Llore. Si el presidente tuviera la decencia, porque esto ya es un asunto de decencia, sí, de explicar qué mierda es lo que hacen sus hijos, creo que este país pudiera estar o más tranquilo o pedirle un juicio de responsabilidades por permitir la corrupción familiar. Una de las dos. Pero se sabe de extorsiones para la compra de propiedades, se sabe de un montón de cosas en el ser despreciable. En el otro ya sabemos. El otro está metido en la instalación esa de la empresa boliviana en Estados Unidos con la gente que con la que se las iban para meter la corrupción en yacimiento. Qué terrible, oye. Claro, por supuesto. Marcelitio, yo le puse nombre porque me pareció que le quedaba bien. Le queda perfecto. Ve Marcelito. Claro. Y era el que se encargaba del litio. Marcelitio, pues, ¿no? Basta de Nepo Babies en el gobierno. Basta. Basta, realmente. Sí, señor. Sí. Mientras todos están yescas y a todos se les complica el negocio, a ellos se les facilita todo, ¿no? Claro, bueno, son los dueños del business. Claro, están saliendo. Yo no sé cómo puede haber accedido a un crédito tan grande un tipo que es pobre, que es joven. Claro. Tiene 21 solo, años. 25 años tenía. 25 años. Oye, decime una cosa, pero posible sí es, pero ¿es correcto que el hijo del presidente le venda a EMAPA? Porque EMAPA no es correcto. Supuestamente es una especie de subsidiaria también de harinas, claro, y sí, todo, sí, lo demás, ¿no? Uh-huh. Es un robo tremendo. Pero encima maíz transgénico. Encima. Maíz transgénico que está prohibido en Bolivia, que entra de contrabando. Claro. Esto está igualito que Bolivia compró oro a los contrabandistas peruanos. O sea, Bolivia compra oro para tener su reserva de contrabando. Qué bárbaro. ¿Por qué no legalizan el contrabando una vez si vamos a estar en esta? Oiga, ¿puedo preguntarles por qué tenemos una reserva de oro? Yo me imagino así como en las películas Indiana Jones, así un montón de cosas. Porque tenés que respaldar. ¿Pero qué haces con oro? Tenés que respaldar lo que tenés en plata, en dinero. Ya. Es el bien más permanente, como no reserva. Se devalúa, que está intacto. Sí. O sea, es solo una prueba, es como que en caso de emergencia saquen el oro. Exactamente. Y es tu respaldo. Exactamente, es el respaldo. Y nunca podés vender todo lo que tenés, porque lo dejarías al país sin reserva, sin respaldo. Okay. Y está así como en las películas, un lingote de oro. Están en la... Jamás he visto en el Banco Central de Bolivia. En el Banco Central de Bolivia están las bóvedas, están con el oro. Wow. Sí. Esperemos. ¿Cuánto es el valor de un lingote de oro? Así? Menos pregunta. Debe estar caro ahora. ¿Cuánto estará la onza, Troy? Pero debe estar caro. Es muy caro. Millones vale. Pero ojo, para que valga y lo puedas confirmar y certificar,
tenés que mandarlo a Inglaterra, donde le sacan todas las impurezas y te lo hacen el lingote como debe ser, con el valor que tiene, y te lo mandan de vuelta. A mí siempre me ha dado curiosidad. O lo guardan allá, claro, a tu nombre. Ah, y hay un hay valores diferentes en cada país, ¿no? Claro. En Bolivia, a ver, vamos a poner. A mí siempre me ha dado curiosidad. O sea, ¿nuestros lingotes de oro valen menos que los lingotes de oro? Depende de la pureza. No sabemos. Ah. Depende de la pureza. Si es la pureza certificada en Inglaterra, no hay problema. Así como la cocaína, pues lo mismo, ¿no? Sí, vale más mientras más pura sea, ¿no? Aquí es mejor. No, probablemente. No lo sabemos. ¿Qué cosa? Que si la cocaína acá... La cocaína es mejor, boliviana es la cocaína de mayor calidad en el mundo, sí. Está más pura, ¿no? Sí. De mejor calidad. Mi país. Somos buenos en algo. Somos buenos en algo. Oye, ¿qué diferencia habrá? ¿Dependerá de la pureza el oro 18 quilates, 20 algo, no sé qué, no sé cuánto? ¿En eso incidirá? Eso no. Porque el oro, mientras menos quilates, es más barato, pues, ¿no? Yo la verdad finjo saber qué es un quilate. O sea que... Ah, quilate. Ah, mucho. Okay, muchos quilates. Es un kilo chiquitito. Esta info no la entiendo. Es un kilo, pero más refinado. Pero elegante. ¿Un quilate? Precio del oro hoy. Quilate es una oro medida. Oro de 24 quilates de 99.9%. Actual 517.89. No, yo tampoco, porque no dice él. La moneda, ¿no? Bueno, no sí. Entendí. Mira, un quilate corresponde a 0.2 gramos. Ah, eso es una medida de peso. Es una medida de peso. Okay. Es correcto, 0.2 gramos. Es verdad. Ay, oye, y antes nos manejábamos nosotros sin googlear, ¿no? Nos manejábamos en la ignorancia. Qué barbaridad. Ahora todo lo averiguamos. Hola, Marquito. Sí. Hola. Les tengo una sorpresa. A ver, qué bueno. Vine a sentarme con ustedes. Primero, buenos días. Hola. ¿Cómo están? Espero. Oiga, aquí en esta posición para que el micrófono le quede ahí. ¿O por? No, porque no. Para poder mirarlo. Escucharlo. Ah, para poder escuchar. Es que cuando me siento allá, ajá, no la veo a ella porque como claro, este oído no funciona, me olvido que existe gente a la derecha. Claro. Claro. Me ignora. Oiga, ahora yo sí, tengo un primo que igual de nacimiento, él de nacimiento, ¿no? De nacimiento está, no escucha de un oído. Después le voy a decir en privado cómo lo fregamos. No, a veces mi mujer me dice, sentate, y yo me echo. Ay, es que le dicen obediente. Claro. ¿Sabes, no? Como tengo amigos que le dicen diente flojo, no te va a gustar. ¿Por qué? Diente de leche le dicen. Ya, diente de leche. Claro, por flojo. Flojito. Ay, blandito. No le gusta que le digan diente de leche. Oiga, les traje una sorpresa. ¿Comida? La Carlita está azul. No puedo escuchar, esperemos un ratito. A ver, ahí sí. Hola. Sí. No, yo no escucho. Lo van a escuchar ustedes, sí. Okay. Tienen que ponerse los audífonos. Tienen que escoger. Hablé con un grupo de compositores. Músicos latinoamericanos y nos acaban de hacer el soundtrack oficial de LPM. Coro. Y no quiero sé por que qué ustedes. Me da la impresión de que es chiste lo que nos vamos a mostrar. No, quiero que ustedes elijan con cuál se quieren quedar, porque nos mandaron tres versiones finales. ¿En serio? En serio. Me gustaría que el público, ¿no?, el chat y ustedes puedan escoger. Ya. Puede cualquiera, Carlitos, para iniciar. Ay, yo qué no puedo. Emoción. Puede pasarme tu retorno. A ver, ahí está el primero. A ver. Me siento el factor X, así. La 1. Jurado. La 1. Voto secreto. Pero creo que hay dos mezclados al mismo tiempo. No, esto no es. A ver, sí, es que está la música de fondo y está la canción. Ponela de nuevo, Carlito. Ponela de nuevo desde el principio. Dale. Espera. Spoiler. Qué emoción. Eso quiere decir adelante. Pero escucha el ritmo, ¿ya lo escucha? Pero ponela desde el principio, Carlito. Dale volumen. En la cabina, Rodes despierta el alma, Carlita trae el drama, la primera mañana nunca deja en calma, café en la mano y en los oídos rock, el ritmo lleva de 7 a 9 en shock. Suena bien. Noticias, risas y preguntas inquietantes. Volumen. LPM, que está bueno, no hay quien aguante. Vamos a ver. Despierta mi ciudad con la radio encendida. Escuchen. La primera mañana es la melodía.
Ah, yo pensé que iba a decir puta madre. La vida es un reto, decimos en coro. Ay. Carlos con su voz. Sí. Es larga, o sea, es toda una canción. La guitarra, Carlita con el humor. La primera mañana siempre trae sabor. Para que coja. Ya empieza a rugir. 7 de la mañana y no se puede dormir. Me gusta. El PM nos guía en esta travesía. Latinoamérica despierta con melodía. ¡Qué bello! Está buena, ¿no? Ahora, pongamos la segunda. Pongamos la segunda, a ver qué tal. Pongamos la segunda. Espectacular. No se las crean, es inteligencia artificial. Dije, diciendo. Dale volumen. Esa le va a gustar a Carlos. Esa suena bien. A ver. Bien soquera. Me gusta más. Es más tu voz. Carlos y Sandra Lair. Una patada para despertar. Cafés y diarios, sueños y miedos. Radio despierta cuentos enteros, noticias rápidas, chismes. Bien, está. Me gusta esta. Bueno, ahora vamos a poner la tercera, porfa, producción, para que la puedan escuchar y ya luego las escuchan individualmente y la escogen cuál. Sale el sol, espera el día. Carlos y Sandra, la de sin prisa. Carlita con risa, Fox con su pizza. Ay, qué. Peseta 9 en la mañana y. Me quedo más con esta de perro. Cafés y diarios, sueños, cines y miedos. Radio despierta, cuentos enteros. Noticias rápidas, chismes ligeros. La voz del pueblo con fuego sincero. Está buena, ¿no? Con la primera mañana. Está bueno. Bueno, quiero decirles que este grupo de artistas que nos acaban de hacer estas canciones. El comienzo del concierto. Les quiero contar que este grupo de artistas en realidad no existen. Lo que acaban de escuchar es inteligencia artificial. ¿Qué? De verdad, yo pensé que era tu amigo, así, porque es la misma. Inteligencia voz, artificial. Claro. Y es más, me pareció tan alucinante. Ayer lo descubrí, ya estoy desde ayer con esto como un niño chiquitito que descubre juguete nuevo. Puta, vos no has sido chico ni cuando naciste. Pero estoy con esto desde ayer porque me parece una locura. O sea, y ¿saben qué es lo que me parece más una locura? Que ahorita, aquí con ustedes, y quería compartirlo con ustedes, porque todos aquí somos de generaciones diferentes, vamos una. Díganme de qué quieren una canción y en 3 segundos la hace. O sea, ni siquiera qué es que toma tiempo. O sea, da miedo. ¿Sí? Da miedo, porque le puedo pedir que la haga en el ritmo que sea, del tema que sea, con lo que sea, y lo acabo de hacer esto en 3 canciones en 10 minutos. 3 temas completos. Qué bárbaro. O sea, no los hace pensar. No los hace. No los abruma un poco. A mí me preocupa. Sí, por eso yo. Divino Marquito. Rolling, por eso yo los Rolling. Este es el último concierto que dieron. Inauguraron su. Y ya la tengo la camiseta. Me lo trajo mi amigo Carlos. A bueno. Ver. Hoy está genial. Oye. Está genial. Está muy buena. Esta última. Esta última les gustó. Bueno, sí, estamos haciendo todo. Todo el soundtrack del canal con inteligencia artificial. Pero lógico, y ahí los logaritmos no te bajan los programas. No, absolutamente. Esto ya es más. Algoritmo, quería 2 logaritmos. Ah, es algoritmo. Díganle que eso. Mañana nos aparece con un baldor aquí. Carlos haciéndole bullying por la palabra mal dicha. ¿Qué dije yo? Logaritmo. Le dije que si me ponía aquí iba a escuchar bien. ¿Qué dije? Logaritmo, es algoritmo. Ah, es algoritmo. Eso, y quería entrar para mostrárselo y también porque quería que hagamos un pequeño ejercicio con esta inteligencia artificial para que, o sea, solo para entender lo poderosas que son estas nuevas herramientas y para preguntarles cómo ahora, creen que pueden afectar de aquí en adelante. Yo tengo una opinión muy, claro, muy así. Ver, tajante. Tajante con esto. Yo siento que, o sea, no sería un problema o no va a ser un problema mientras vos la uses como una herramienta para poder ayudarte en el día a día, en tu trabajo.
Pero si llegaras a sentir como que esto te va a reemplazar el trabajo de alguien, no vas a contratar a alguien para eso, siento que es un problema. Ya. Ahora, me encanta, las tres están buenísimas. Ay, y esto podría ser la base para que quizás una banda boliviana realmente diga, oye, ¿sabes qué? No me gusta que hagas eso con inteligencia artificial, hagamos una nosotros. O claro. sea, siento yo que va por ese lado, como la base para, herramienta para, pero no como algo netamente puntual para tu día a día, digamos. Yo siento eso. Es que es casi una amenaza a la música, digamos, ¿no? Porque, no, o sea, haces tres clics y ya tenés una canción hecha completa. Claro. O sea, a mí me fue como un sopapo, más allá de que tiene sus limitaciones. A mí me abruma. A mí me abruma porque de verdad es excepcional. Las voces, el ritmo, los instrumentos, es alucinante. La ventaja es que funciona en base a la información que se a la creatividad. Claro, solita no se va a mover. No, claro. El problema es cómo lo movas. Claro, sí, claro. En realidad yo pienso que las inteligencias artificiales no van a reemplazar al ser humano. No. Lo que va a suceder es que el ser humano que sepa usar mejor esas inteligencias artificiales va a reemplazar pero al que no podés sabe. Podés darle sí. datos equivocados. Aquí hubo una chica que fue agredida por su marido o por su pareja. Le pegó, le hizo bolsa, toda esta cosa. Y unos imbéciles llamados fiscales y jueces les dieron los datos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial con los datos otorgados por ellos dijo que el tipo no tenía responsabilidad y lo largaron. O sea, lo juzgaron con inteligencia artificial. Oiga, eso está un poquito más grave que hacer una canción. Claro, Carlos, y en ese caso, nos vamos de tema, pero en ese caso no hay algo legal en Bolivia que te diga, oye, no puedes usar esto para juzgar a alguien. El Tribunal Constitucional le dio la razón al fallo. No lo puedo creer. Bueno. Pero debo decir... Te lo voy a traer. Debo decir que volviendo al tema de esas canciones hermosas, yo, Contreras, como siempre, a mí me encantó la 1, pues yo soy más romanticona. Me encantó. Sí, a mí igual me gustó más la 1. Le gustó la 1, bueno, a Carlita. Es más, a mí la 3. Yo la 3. A mí la 3. Hay empate. Hay empate. ¿Qué decía la tres, el rock, chat? Guitarras. Quizás la 2 es el intermedio entre la 1 y la 3 y podría podemos hacer una votación ahí en el chat para que elija. Ponga, a la produ que ponga ahí en la encuesta. 1, 2 y 3. Cuando venga, claro, Jaime, el viernes. El número impar y ahí defina, ahora, ¿no? Ahora, me gustaría, si me lo permiten, antes de irme les robo un par de minutos. Claro, por favor. Es... estás en tu canal. Que pero en su programa. Hagan... ¿Qué? Hago una canción ahorita. Hacemos una canción. ¿De qué la quieren? A ver... Vuelen, lo que quieran. Ya, a ver. Primero a ver. Elijamos el ritmo. ¿Qué ritmo quieren? ¿Qué ritmo les gustaría? Ya no rock, porque ahí hay dos. Sería okay. Un ritmo súper, así nada que ver. Yo digo, una ya reggae, a ver. ¿Reggae? Una samba o algo así, imagínate. Podemos ver si nos hace una samba o un taquirari, no sé. ¿Un taquirari? ¿Será que la logra? O un... No sé. ¿Qué le podemos pedir? A ver, piensen. ¿Será bien. Que reconoce el taquirari? ¿Qué sí, está pensando, Carito? Cuando... Me preocupa. No, estoy pensando en... En ritmo. Me preocupa. No, estoy pensando en la inteligencia artificial para hacer música y no me gusta la idea. No le gusta, no gusta la idea. Claro, es lo que te decía. Sí, es que es jodido. O sea, sí es una bueno, base, bueno, sí. Bueno, no. Si no, nos hubiéramos evitado Arjona, digamos. Por lo único, ¿no? Arjona, yo creo que algo así trabajaba cuando hacía sus canciones. ¿Le pido Pingüino, una canción estilo cama. Ricardo Arjona? No, se muere Carlos. Se va a enojar. Pidámosle, a ver, una cosa así. Rock progresivo de los 70. Madre, pero ya acabamos de escuchar rock, no sé si vamos a sentir 70, tanto la diferencia. Va a haber, claro, Deep ¿sí? Purple, Uriah Heep. Rock de los 70. ¿No será too much? Progresivo. Rock progresivo, que much. No es lo mismo. Y podría Led ser... Led Zeppelin. Ah, ya. Yeah. Claro. Lady in Black, que es la de Uriah Heep. Sí. No le podemos poner nombre de artista. Esa, le voy a poner nombre rock progresivo de los 70 que trate de que hable de qué quieren que hable. De cuatro locos que despiertan temprano. Que podemos leer un tema más random. No sé de qué querían. Estábamos hablando. De, que hable de. Estás oyendo. Estoy más random. Más aleatorio. que hable, no sé. Estaban hablando de un Nepo Baby hace rato. Estamos hablando de los Nepo Babies. Okay, podemos hablar de los postres esos típicos que hablaron. De los virulo. Nepo Baby. ¿Y qué más? Y Virulo. Virulo. Y Virulo. Pepas. Veamos a ver qué hace. Y Pepas. Virulo. Yeah. ¿Y de qué más hablamos? Y Virulo. ¿Pepa? ¿Pepa? ¿Qué Pepa? A ver, golosina, ponele Virulo, golosinas, Virulo y Pepa. Preocupado. No, eso paran con agua nomás.
No, es que había unos dulces, Marquito, llamaban Pepa. Pepa. Va a sacar algo así. Pepa, Virulo, tal. Pala seca. Algo. Pepa, Virulo, te lo meto. Si fuera un... Dígalo al micrófono. Dígalo. No, se escuchó. Si fuera el rap de ahora, esto. Claro. Esto, un trap. Si fuera un trap, te diría, Pepa Virulo, te lo meto al culo. Sí. Grammy Latino, mejor composición. Carlos Valero. Urbana. Sí, señor. Urbana, además. Sí, eso, claro. ¿No? Ya, le vamos a poner que diga algo de los... ¿Qué puede ser? Bueno, Nepo Baby y Virulo, que hable de los chulupis o qué, algo así súper... ¿Puedes poner nombres? Raro. ¿Puedo poner nombres? Sí. Porque que ponga Ernesto Arce. No, no tampoco. No, pongamos algo de... ¿Qué más? Ya con el Nepo Baby. ¿Qué más puede ser? Nepo Baby, Virulo. ¿De qué más hablamos? No sé, ¿de qué más hablamos? Señores del Urubó. Señores del Urubó, ok. Señores del Urubó. ¿Qué más hemos hablado hoy día de las pulperías? ¿Le damos al... ¿Está Jaime en la canción? No, lo voy a poner. Señores del Urubó, le ponemos... ¿Alguna emoción? ¿Alguna emoción? Una emoción. Hambre y sueño. Señor Nuro, hambre y sueño. Veamos qué hace. No son emociones, pero. No son emociones, pero. ¿Verdad, no? Perdón. Ay, Dios mío. No, ah, pero aquí no tenemos a alguien. ¿Cómo es lo que se llama él? ¿Quién? ¿De quién? ¿De qué? Nodal. O Nogal, ¿cómo es? No, pero nos dijo que no podíamos poner artistas, ¿no? No podemos. Hace ranchera. Tenemos que hablar sobre eso. Lo voy a poner en la computadora porque creo que ya me agoté todas las canciones gratuitas de la aplicación. Oye, qué loco. Anda a pagar, pues. Voy a ir a pagar. Pero así como redondeando la copsa esta que vos has traído aquí a mostrarnos, uh-huh, a hacernos escuchar, que por cierto me encantó. Gracias, Andrita. Por más de que la mano del hombre o la inteligencia del hombre controle la inteligencia artificial, ahí automáticamente ya quedaron sin trabajo una banda, ya quedó sin trabajo un estudio de música, para las publicidades ya quedaron sin trabajo los locutores, los que hacen, ¿no es cierto?, trabajos de producciones en off. Hay un montón de gente que con eso... Van a tener menos trabajo. Los abogados y van a quedar un montón de... Está entre las profesiones. Los traductores, por ejemplo, ya quedaron, ¿no? Yo me acuerdo que antes pagaban $100 por hoja traducida del inglés al español. Mi tía Chachi Velasco hacía ese trabajo. Claro. Ahorita con bueno, y ni siquiera inteligencia artificial, con las aplicaciones y con internet, hay harta gente que se ha quedado sin, ¿no? Sí. A mí en música lo que no me gusta de inteligencia artificial es cuando un artista se muere y 15 años después está sacando una canción que supuestamente tenía guardada, pero yo creo que es como que capaz un poquito y lo mejoran con inteligencia artificial y siguen sacando. Pero eso siempre hubo, te cuento. Porque eso... revivieron a Frank Sinatra y cantó con Luis Miguel. Hicieron, por ejemplo... hologramas, los primeros hologramas, ¿te acuerdas? Hicieron, ¿no?, un holograma de Dio, ¿no? De James Dio. Ajá, de él. Claro. Y cantante de Dio. De Black Sabbath. También fue cantante de Black Sabbath, sí. Pero me acuerdo no fue que mejor, la... si mejor era Ozzy. ¿Ozzy Osbourne? Sí, pero me gusta Dio. ¿De que igual se comía los murciélagos en el escenario? Sí, pero él contó que eso Una vez le echó hormigas por la nariz. ¿Verdad? ¿Las aspiró? Estaba loco. Él dice, si ustedes lo dicen, puede ser, yo no me acuerdo. Claro, él dice que no fue intencional y que hay muchos mitos que se formaron dentro, alrededor de él. Un especulón, dije, ¿no? No, le entró. Oye, por el orificio. Pero lo que me iba que ese holograma se había hecho antes de ser el boom de la inteligencia artificial y la gente protestó mucho y dijeron, ¿cómo van a revivirlo? ¿Cómo van a hacer esto? No está bueno. Pero ahorita con lo que Marco hizo, o sea, está interesantísimo. Increíble. Pero es lo que te decía, puede funcionar como base para que bandas bolivianas digan, podemos hacer algo parecido o algo mejor, porque hay mucho talento también. O sea, yo siento que es una herramienta. Puede ser una herramienta de inspiración. Es más, vos podés subir tu propio track y pedirle a la inteligencia artificial que te haga un trabajo sobre tu propia pista. O sea, es una herramienta, depende cómo la usas. Ay, a mí me parece. Exacto. Y lo mismo con internet, pues, ¿no? O sea, si vos la usas mal, siempre te van a. Y con lo que decís que va a quitar carreras, o sea, yo siento que también el humano se tiene que adaptar. O sea,
porque siempre hubo una nueva tecnología, claro, que amenazó. Como la revolución industrial, ¿no? La revolución industrial. No, no, pero esto no es lo mismo. No, esto es mucho más poderoso. Es mucho más invasivo. Es increíble. Es increíble. En realidad lo que... Lo que yo pienso es que no va a llegar en ningún momento a generar su propio pensamiento. Claro. Eso funciona en base a datos. Al final de cuentas, la inteligencia artificial son números. ¿Han visto Her, de Joaquín Phoenix? Sí, la he visto. El tipo que se enamora de su celular. Sí, peliculón. No, sí. Se enamora de una aplicación que le habla todo el tiempo. ¿Me permite un ratito? Hay un mensajito, creo. Ah, tenemos un audio. A ver, buenísimo. Dale, querido. E inteligencia artificial y el trabajo laboral actual. Creo que todos nos tenemos que preguntar, y eso sí hace mucho tiempo, ¿cuánto tiempo más va a seguir nuestro trabajo, nos va a seguir necesitando de la forma que hacemos, considerando el avance de la tecnología? Entonces, es una obligación actualizarnos, ocuparnos de entender y utilizar adecuadamente para ser más productivos la tecnología. Porque si no lo hacemos, si no nos preocupamos, evidentemente vamos a estar desactualizados y nuestra empresa nos va a dejar de utilizar. Yes. O necesitar. Pero yo, es que ahí es lo que decía Carlos, es que vos, o sea, se basa en los datos que vos introducís a la aplicación y los comandos y los prompts, se llaman prompts. Que das. Entonces, si das unos prompts equivocados, no va a salir también un buen trabajo. Ahora, el otro, claro. Me voy a despedir con esto. Pero con yo esta... creo que es, vos volvés más eficaz el tiempo. Sí. Lo que hacías en tres días lo puedes hacer en media hora. Te busca, ¿no? Datos y te compara cosas. Sí. Yo, sin saber que usar esto de inteligencia artificial, yo busco, para escribir mi libro anterior usé 75 mil artículos, de los cuales leí 50 mil. Wow. ¿Y los buscaste con inteligencia artificial? No. ¿O los buscaste a mano? No, los busco yo a mano en función de mi pensamiento. Ahora los voy armando. Ahora los puede cargar en una inteligencia artificial y le dice, hacerme un resumen de 1,000 páginas, digamos. O sea, te facilita cosas, que está bueno. Ganas no tiempo. Sí, no, a ver, yo creo al que final de cuentas no deja de ser una computadora. Más avanzada que las otras, pero una computadora. Computadora al final. Claro, en el momento que tenga que escribir por vos, cagaste. No. Porque, por ejemplo, cada escritor tiene su propio estilo al escribir. La música igual. Entonces, todo lo que vos vayas a hacer tiene tu sello, tiene tu estilo. Aparte de entonces, todo, está, lo desenchufás de la corriente y se acabó. Exacto. Mismo, ¿no? Ya está. Sí. Eliminado. Sí. Eliminado. Es correcto. Ahora, lo que yo conversaba el otro día con un amigo y con esta reflexión final me voy. Nada más quería mostrarles la canción y ahora los dejo seguir. Era... la inteligencia artificial probablemente reemplace las tareas que son muy repetitivas, eso es cierto, en un futuro. Y quizás debería enfocarse en inteligencia artificial en, no sé, planchar tu ropa, lavar tu ropa, prepararte la comida por ahí y dejarte el tiempo para que seas vos el que haga el arte y no al revés, ¿no? O sea, que te dé tiempo a vos para que vos puedas hacer música, puedas escribir, hacer poesía. No, que la inteligencia artificial en este momento está al revés, ¿no? No, pero no, hace todo por vos y vos tenés que... Yo creo que no va a sustituir a los escritores, a los artistas. No los va a sustituir. No los va a sustituir. Ni a los comediantes. Ni, tampoco. Pedir a la inteligencia artificial que te haga un chiste, no puede. Me siento seguro. Aparte, vos podés en tu trabajo como stand-upero, podés introducir cosas de un minuto antes que viste en la calle. Claro. Y eso no lo va a hacer la inteligencia artificial. Tal cual. No les quiero meter miedo, pero todavía. O sea, no lo va a hacer. No, es que... Black Mirror. Miraste mucho Black Mirror. Sí, pero, no, es que están pasando cosas en el mundo muy, muy fuertes. O sea, no sé. Yo que suelo ser, digamos, absolutamente abierto a la modernidad, me dio miedo. Pero a mí también. Es apabullante. O sea, a mí también. Nada, hay que abrazar los cambios. Pero Marquito. Yo personalmente me niego a que esta mierda maneje mi vida. Sí, no, seguro. Ya tengo 67, voy a trabajar 3 años más, 4 años más y se acabó. Y después me dedicaré a escribir libros. Claro. Pero a mí no me vas a decir que tengo que pedirle al teléfono que me llame un taxi. No. Se rehúsa. No. Quizás sea el camino. Yo no tengo Uber, yo no tengo cuentas, yo no sé pagar QR porque no me da la gana. Claro. Porque esto no va a manejar mi vida. Yo la voy a. Tenés tu tachero de confianza. Por supuesto. Luisito, recógeme, estoy aquí. O paga un taxi en la calle. Claro. Por supuesto.
estoy sufrida. No, pensando en todo. Pensando así, en todo. Claro. Bueno, yo los dejo, chicos. Marquito, solicita a la gente, yo no sé cómo se hará eso, ¿qué? Por favor, stickers de los personajes del EPM. Sí, sí, estamos en ello ya. Yeah. No, es que para eso no usamos inteligencia artificial. Gracias, Marquito. ¡Ay, caricatura! Sí, le van a hacer unas pequeñas ilustraciones. Bueno, ay, qué lindo. En realidad son recortes de fotos hechas, ajá, en Photoshop y las ponen ahí, sí, de las transmisiones. Ay, qué lindo. La gente ya puede. Miren, si ahorita les pido que pongan stickers, no sé, de René. A ver. Pueden ponerle los stickers, sí, o de Malena o de Luífer y los van a ver ahí. Hemos visto, así van, sí, a ver de ustedes. Yo quiero uno de Sandra que diga así, virulo. Así. Virulo. ¿Sabes bueno qué? ¿Dónde te, del uno de Rob que diga? Ahí están, miren, ahí están los stickers. Ah, bueno, eso era todo. Quería decirles que hay canción. Oye, oficial, okay, y nada más. Besos, abrazos. Me encantaron las tres. Un placer y un honor tenerlos con nosotros en este canal. Ay, para nosotros también. La verdad que no pensamos que sea tan bueno esto. Buena visita. Oye, oiga, para cerrar lo de la tecnología, quiero contarles de que mis padres se compraron una Alexa recién. ¿Una? Una Alexa, ¿no es? El aparato este que vos le hablás. El asistente virtual. Sí. Bueno, mis padres, como que una amiga le dijo que le hacía la vida sencilla porque solo le pedías al... Porque ellos estaban cansados de buscar en la tele, el Netflix, entonces querían como que, Alexa, poneme tal película y claro, listo. Pero es como que mi padre como que no entendía como que hay que asociar la tele a la... al aparato, o sea, él como que ya la aprendió y dijo como que Alexa, prendeme y ponerme tal cosa, ¿entendés? Entonces siguió insistiendo y Alexa como que a la tercera vez le dijo, no estoy capacitada para hacer eso. Entonces mi padre así, vaya la paga de mierda, vaya la paga de mierda. Está cojuda, inservible. Y mi madre le tenía miedo, ¿entendés? Yo, no, no tengas miedo, mamá, pregúntale algo, no sé qué. Y le pregunta la hora, ajá, y le responde. Y de ahí mi madre dice así como que, y esta cojuda va a estar toda la noche ahí escuchando, ¿no? Intrusa. Y en la, sí, y esa, señor, va a estar escuchándote. Va a estar escuchándote. Y esa noche, la tapó. Para poder dormir tranquilo. Sí, señor, vale, te va a seguir escuchando. Yo el otro día me he dado cuenta, me regalaron un televisor hace 2 años. Uh-huh. 2 años. ¿Y para qué será en el control remoto? ¿Para qué será este micrófono? Claro. Ah, es para pedir por comando. Para pedirle, no jodas, carajo. Yo quiero buscar algo, lo busco yo. No, 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 no. ¿Sabes qué? Me niego. No va a ocupar mi tiempo. Pero está bien. Lo que yo pueda hacer, lo voy a hacer yo. Claro. Es un asunto de principio. Es validísimo, bien, validísimo. Es válido. No es ser flojo o dejarse, no, o ser un anticuado. No, es que la gente se deja manejar con esto. Es verdad. Yo no. Está bien. Yo me niego. Sí, o sea, me niego a estar solo. Si hay una persona así como yo, no quiero tener celular y todo bien. O sea, hay un audio, chicos, sí, pericos, permítanme. Audio, a ver. Buen día. Sin ir lejos, la inteligencia artificial ya se puede decir que perjudicó a un artista. Bad Bunny. Si recuerdan, el año pasado Flow GPT hizo canciones con la voz de Bad Bunny. Pero qué bien, y, hombre, así no mezcló jode. Mezcló Bad Bunny con Justin Bieber y Daddy Yankee, la cual, uh-huh, esas canciones se hicieron famosísimas, incluso estaban en TikTok. Y curiosamente este año los conciertos de Bad Bunny no llenaron las expectativas. Es decir, no llenó la misma cantidad de gente en los estadios, ni se puede decir que está en declive, ¿no? Y pensando, influyó también un poco la inteligencia artificial en todo esto. O sea, no creo que la canción esa artificial haya afectado. O sea, no afectó de manera negativa. No, lo que pasa es que ese tipo de música y esa cosa, música que hacen, son de moda. Entonces comienzan y terminan rápidamente. Exacto, eso. Yo iba a decir. Por algo los Rolling Stones siguen cantando hace 50 años, sí, viejo. Porque son únicos. Por eso los Beatles siguen sonando. Claro. Yo siempre digo que para nuestra generación, Bad Bunny es nuestro Luis Miguel. O sea, no, me puto. Se emputó y se fue. Pero bueno, sí, Carlos, vámonos. Sí, sí, no puedo. O sea, cuando venga Bad Bunny al Tawiche en 30 años, yo voy a estar como esta señora que iba a ir al Luis Miguel. Pero te yo perreo sola. Te voy a decir una cosa, Yo no lo escuchaba a Luis Miguel porque yo no soy de ese tipo de música. Y Gaby Feldman me jodió, puta, Carlos, tenés que venir a verlo. Te regalo 2 entradas en VIP. Bueno, dámela las entradas. Me fui entrompado. Mi mujer feliz, pero yo entrompado. Mierda, lo escuché cantar y ese tipo es Frank Sinatra. No me jodan. Talentazo. No me jodan. El tipo es impresionante.
Llorando, llorando Robs así, ¿no? Y me viene a poner Robs con Bad Bunny. Y Robs, ¿vos dudás que en las próximas horas el avance del programa no va a ser esa, eso que acabas de decir? Te vas a volver más famoso. Mierda, qué cojudo. ¿Cómo vas a decir? Eso es una herejía a la música. No te lo permito, no, realmente. Mierda. Más herejía que los clavos de Cristo, ¿verdad? Claro. Pero sostengo lo que digo. No. Oye, no, chico, yo no he escuchado dicen, una canción dicen, entera de ninguno. Acá hay un mensaje que dice: Don Carlos, anímese a ir a un concierto de Bad Bunny. Yo lo invito cuando venga a Bolivia. Dice. Ni cagando, dígale, por favor. No, gracias. Su 5% a menos 2. Te pasa, bata, dice la gente. Oye, qué locura. Carajelo, Don Carlos, dice. Oye, pero hay algo interesante, sí, que hay que recalcar de Bad Bunny y todo lo que pasa. Siento que son artistas creados, o sea, que todo es inventado. Tan, ajá, todo así, sí, todo inventado, y es un performance el que hacen. Le también. Le dicen planta de industria. Claro, ¿no? O sea, no, realmente. Y, claro, pero el tipo se ha logrado mantener más de lo que yo pensé que iba a lograr mantenerse. Sí, ya tiene y es eso. Todo intencional realmente. El que cante tan mal, el la música, o sea, los ritmos que sean tan pegajosos y que duren y que queden y se te peguen. Y que sean tan vacíos, o sea, además, porque claro, no te complican nada. Sí. Let It Be de los Beatles, ¿qué significa? Su madre de Paul McCartney murió cuando él era muy chico. Y él se soñaba siempre con que su madre, cuando él tenía un problema, decía, Let It Be, déjalo ser, déjalo ser. Hasta que un día lo machucó tanto la canción que llegó y le dijo a John Lennon, oye, tengo una canción que tenés que ayudarme, porque la tengo aquí, son las palabras de mi madre, y comenzó, y la terminó haciendo la canción. Mira, y es una de las mejores canciones de los Beatles. Sí. Oye, quiero, o sea, decir que hay harta gente que opina lo mismo que opina Robs. Estoy de acuerdo con Robs, dice Paolita. Claro. Bad Bunny es nuestro Juan Gabriel, dice Carolina. No, Fernando. Yo te apoyo, dice. Un gran empresario que usa música, pero jamás un artista. Ahí está. No es artista. Es igual que Arjona. Arjona le podrá gustar a mucha gente. Claro. Pero, puta. Claro. Bueno, Carlitos, ya pasando a otro tema, porque mira, son las 8:30, 31 minutos. Sí, sí. Va a haber bloqueo, va a haber paro, la gente... Ahora en el Chapar están, ¿no? En el Chapar, sí, están queriendo... se enojó muchísimo y dijo que un dirigente gremial y dijo que el ministro le había faltado el respeto con el bailecito que mostramos ayer y que no lo había discriminado a él, sino a todo el pueblo boliviano, y que iban a llevar... como propuesta, bloqueo de carreteras, de fronteras, de todas partes. Pero sí, con la misma estupidez. Sí. ¿A quién beneficia el bloqueo? A nadie. Y a ellos mismos también. A nadie. Los bloqueos no benefician a nadie, son un perjuicio. A ver, total, es lo que decía yo el otro día en la radio. La convocatoria. Ahí está. Ajá. Bloqueo en respeto a la institucionalidad democrática del país y la... promulgación de las 4 leyes aprobadas en la ALP. Está bien eso, está bien, hay que pelearlo en la calle, movete, pero no hagas bloqueo, porque el bloqueo termina haciéndole daño a la gente. A ver, vos tenés que ir a tal lado y no podés pagarte un avión. Claro. Tenés que ir por tierra y no podés llegar a un juicio que tenés o alguna cosa importante. Claro. No puedes, estás perjudicando a la gente. Pero de además animales. Te dicen bloqueo pacífico. El hecho de impedirte a vos que ya salgas. No es pacífico, pues, ¿no? Y no puede. Es democrático tampoco. No, porque no te es están... ni democrático ni pacífico, claro, porque te está violentando tu derecho de locomoción. Te están imponiendo. Es derecho algo constitucional. Mi derecho también es bloquear, dice. Porque claro, es forma de protesta. Y la protesta está reconocida. No, pues, no jodan. Sí, pero sí, como al gobierno también hace su propio bloqueo y también hace su propia cosa, este bloqueo de Yapacaní fue organizado por el gobierno. Claro. Por supuesto. Por supuesto. Protestar no es perjudicar, siento que eso es como que lo asocian ahí eso está acá. Sí. Lo que pasa, sí, es que solo en este país se escucha a la gente con estas medidas, porque vos vas y te bloquean la calle porque están pidiendo 20 pupitres para la escuelita. Te bloquean allá porque 2 gendarmes no los pagaron. Te bloquean más allá. Pero, o sea, te bloquean. ¡Rompemuelles! ¿Ah? Haces una carretera bien y algún pendejo se cruzó y lo chocaron y ya te piden rompemuelles, pues, y te hacen bloqueo. Y te bloquean. ¡Claro! ¡Es terrible! ¿Sabes vos el costo que es para el país tener rompemuelles? El costo en gasolina, frenar,
Todo eso. Todo eso en otro país lo cuentan. Claro. En otro país no hay rompemuelles. No hay rompemuelles. Mm. Lo que hay es educación. Claro, nosotros tenemos rompemuelles y no tenemos educación. Claro. No le enseñamos hay a la gente a no cruzar. Claro, claro. Claro, en Santa Cruz tuviste que hacerle debajo las pasarelas unas vallas para que la gente, pese a eso, no se cruce. ¿A quién le echas la culpa? A la gente que no está siendo educada. El tema es que nosotros no hacemos nada por la educación. Aparece el fiscal general de la República pidiéndole al algo tienen que hacer por los feminicidios. ¿Cómo algo tienen que hacer por los feminicidios? No se pueden hacer otra cosa que prevenir a través de la educación también. Sin duda. Sí. Claro, no por existe, supuesto. No existe. Claro, porque viene desde la educación, de los colegios, la universidad, desde tu casa. Y si en tu casa tu padre no estuvo bien educado. O sea, es es una bola de nieve. Me escribió una señora porque tuvo problemas con su hija y agradeciéndome, y en realidad la chica fue intentada, le intentaron hacer bullying en el colegio. Y como Carlos Valverde dijo que nadie tiene derecho a tocar a una mujer si no quiere ella que la toquen, la peladita de 13 años le mandó un manazo y se armó un quilombo. Al final ella había tomado un cuaderno y lo se agachó a recogerlo y el compañero la zambulló contra el piso. Entonces ella se levantó y le pegó, se armó un quilombo. Yo le digo, no reacciones con violencia, pero sí hacete respetar, viejo. Claro, hombres y mujeres tienen que hacerse respetar. Porque siempre. Aquí está bien, en mi época, yo siempre digo, en mi época podíamos hacer todo esto porque no teníamos conocimiento. Claro. Pero hoy día la gente está informada y tiene conocimiento. Hacer lo que yo hacía en muchacho es ser un pelotudo. Hoy día la gente está informada, tiene conocimiento y eso es lo que vale. Es como los que me dicen que a vos te gustaba el Che Guevara, sos un comunista. Ey, ubicate en mi tiempo. Si hoy día sos comunista, sos un pelotudo. Si hoy día sos un libertario, un liberal, estás siguiendo la onda del momento. La gente tiene que saber cuáles son sus momentos. Lo que pasa, igual vi una analista en Argentina que ella decía de que las sociedades van creando estos movimientos ideológicos en base a lo que te está oprimiendo en el momento. Por supuesto. Entonces vos, como joven, funcionás como idealista. Claro, ¿no? Tendés a hacer lo contrario. Y en esa época, cuando hablabas de Che Guevara, era lo que era lo contrario a lo que te estaban imponiendo en ese momento. Por supuesto. Digamos. Es verdad. O sea, era... Yo tuve una discusión con mi padre. ¿Se las cuento ahorita? No da. Dale. Tuve una discusión con mi padre porque me dijo, ustedes son, no tienen ideas, no tienen esto, no tienen lo otro. Y yo le dije, hey, vos sos escoria de guerra. Eso es lo que sos vos. Tu generación es escoria de guerra. Y me dijo, ¿me puedo saber por qué? Mirá, le dije, vos naciste entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Qué mundo de mierda el que les tocó. ¿Te das cuenta? El fracaso de todo, porque si tuviste que llegar a la guerra, es porque es el fracaso de todo. Y después de eso, encima nos llega la guerra del Chaco. O sea, tu generación es escoria de guerra. Es lo único que conoce la guerra. Y me miró y me dijo, qué interesante. ¿Y cuál es tu generación? Pues me dijo, para que la ensalces tanto. Mirá, le dije, desde el Mayo francés. El Mayo francés, la famosa protesta por las libertades y por estas cosas, por el reconocimiento del otro. El prohibido prohibir, ya es un discurso fuerte el prohibido prohibir. El alarguen sus ideas y acorten sus minifaldas. ¿Vos crees que el asunto era mirar las piernas a la pelada? Era que alarguen sus ideas. Claro. Que piensen más de lo que están mirando. Y comencé. La llegada del hombre a la luna. Si querés, le dije, el Che Guevara. Todo eso configura mi época, la música progresiva. Woodstock. Claro, obvio. Woodstock, la música progresiva. Me miró y me dijo, no lo había pensado así nunca. Sí. Bueno, te la doy. Sí, claro. Es correcto. Y es más, lo estoy poniendo en el libro que estoy escribiendo, una conversación con él. Pero si no entendés cuáles son los momentos en que la gente vive, estamos cagados. Sí. Estamos cagados. Son todos distintos, es verdad. Bueno, chicos, al principio cuando Robs dio los titulares, fue muy gracioso, ¿no? Lo que decía el presidente de,
de YPF, cambiando de tema. No puedo anunciar el anuncio que anuncié. ¿A qué se refiere? ¿Será que están explorando finalmente? ¿Será que han descubierto más gas en el subsuelo boliviano? ¿Será que ya no va a escasear el diésel, la gasolina? ¿Y qué es lo que puede esperar tanto? ¿Vendrá una buena noticia, digamos? ¿O no sabe qué decir? Seguramente tiene algo que ver. No sabe. Seguramente informarán algo en la llegada de Lula, pero no es una gran cosa lo que nos van a traer. Yo creo que más rápido le va a salir barba a Dorgaten, que no se han fijado que tiene una barba que parece con un borrador le arreglas la cara, ¿no? Ah, pero sí. Yo creo que más rápido le va a salir barba a que él encuentre petróleo aquí o gas. Estamos hablando de grandes posibilidades. No estamos hablando de un pocito de 2,000 barriles al día. Claro. Estoy hablando de lo que fueron los yacimientos que encontraron en la época de Pasamora, de Gonzalo Sánchez Lozada, etcétera, etcétera. De eso no sirve. ¿Será que ya no hay más gas en Bolivia o será que falta exploración? Nos falta exploración y nos falta plata. Plata, claro. Y para eso tenés que mejorar las leyes sobre recursos naturales, porque claro, ahora todas son de propiedad del Estado boliviano. Muy bien, morirte en tu gas, ¿no? Claro. Morirte en tu gas, pero no te sirve. Más gas tenés en tu barriga ahorita. Ay, será pues en la tuya. No le puedes decir eso a una mujer ya. La gente. Escuchemos la gente palabra. Tenemos más gases en nuestra barriga, en serio, porque claro, Bolivia está jodida con este asunto. Estamos perdiendo cada vez más y no tenemos para vender, y eso genera que no tengamos plata para comprar los combustibles. Esto es una... Se viene una época invertir en las exploraciones. ¿No? Claro. Claro. Pero para eso tenés que cambiar la ley de hidrocarburos y permitirle a la gente que venga y ponga su plata. Sí, y el contrato con ese que venga y ponga su plata tiene que ser diferente porque es su plata. Claro. Tiene que recuperarla. Tienes que darle seguridad, ¿no? Claro, a la persona no que le puede decir, invertir. Usted está obligado a su plata, la plata que gana está obligado a invertirla en el país. Escucha, pues él ya no habla de la nacionalización, ¿no? Que destruyó un montón de cosas acá. Él habla de la bolivianización. Para mí es peor. ¿No? Lo mismo. Claro, porque todas las empresas bolivianizadas son deficitarias y están mal. El 90%. Claro. Es lo que hablábamos ayer, ¿no? De las 14 empresas. Exacto. Que generan pérdidas. A ver, pues, ¿no? Es muy complicado el cuadro para Bolivia. Si seguimos así, es muy complicado. Yo no sé de qué vamos a vivir. Yo tampoco. A ver, tenemos un video que nos mandan. A ver. Y nos están viendo en... Eso es... Montreal, Canadá. Ese es uno de los... No, eso no es Montreal, eso es el Alto. Ahí está La Paz. Moderado. ¿Qué cambiado está Montreal? Es un teleférico, sí. Para vergüenza, fue. Ya hay cholets en el Montreal. Sí. Eso es Montreal, eso es Montreal. Eso puede ser. Igual hace frío. Oye, mira, qué lindo. Me encanta que seamos compañía, ¿no? Que la gente pueda seguir haciendo sus cosas. Eso es. Eso es Santa Cruz. Esto es acá, ¿no? Es acá. No se vayan a estar chocando por nuestra culpa, ¿no? Por favor, los ojos siempre en la vía. Mira. Somos niñera, Carlita. Somos candidata, mira. Candidata, mira. Candidata a la presidencia. Mira el niño como te mira. Ay, bebé, hermoso. No lo había visto. En su sillita de comer, mirando a la tía Carla. Qué hermosito. Ay, qué uy, por Dios. Bien. Vas a ser candidata. A la bien, así bien la foto, ¿no? Qué bella, gracias a la gente, de verdad. No olviden suscribirse si quieren al canal y obviamente ahí van a tener un montón de facilidades y privilegios. Gracias por esta bueno, foto. Pero Dorgaten algo tendrá que hacer porque si no lo van a votar. ¿Y sabes por qué está ahí? Ajá. Porque es el amigo del hijo del presidente. Otro acomodado. Y además inútil. Sí, completamente. Sí, parece una vaca atada. A ver, ¿para qué sirve la vaca atada? Carlitos, hay algo ahí que no le va a gustar. Bad Bunny es nuestro Che Guevara. ¿Qué cosa? No puede decir eso, hombre.
Puta. Puta, dice Carlos. Todo el día le va a durar a Carlitos el puta. ¿Cómo puede la gente estar así tan perdida? Oiga, los mundo está liberando, claro, yo estoy seguro que los está liberando. Bueno, al final de cuentas el Che Guevara comienza, ajá, a despintarse cuando comenzó a leer las cartas a su padre y le dice a su padre: he descubierto que me gusta matar. Ah, no, pues... Ya cagamos. Sí, ya cagamos. Obvio. Sí. Matar ahí por matar, ya, ya para qué. Pues. Ya ahí comenzaste a alejarte de eso. Porque de su la, ideal. De una lo... cosa es que la necesidad de defenderte te lleve a pegarle un tiro en una revolución, claro, en una cosa de esta. Claro. Y otra cosa es que te guste matar. Claro. Y además... Terrible. El país de la libertad era el país que fusilaba homosexuales, ¿no? Claro, o sea, pero 30 terrible años después de sí, eso yo sabía que el Che era homofóbico. Pero sí, 30 años después de Hitler, y imagínate, repitiendo los métodos. Sí, los, terrible. ¿Ah? Lo que oigan pasa es que ahí está tu raciocinio y tu posibilidad de seguir leyendo. Correcto. Cuando comenzás a leer y comenzás a instruirte... Siempre hay que instruirse. Vas sabiendo que puta. Vos tenés un tatuaje del Che, nos contaste. Mi espalda, sí. En su espalda. Lo voy a cambiar por el Principito. Por suerte no lo ves, Carlito, ahí atrás. No, lo voy a cambiar en primer lugar porque ya está, ya no se decolora. Ya no se distingue. Claro. Ya no se distingue, tiene 40 años. Claro. Ya, pues ya. Y en segundo lugar, porque yo hice una obra del Principito aquí en Santa Cruz. Ay, qué lindo. Con orquesta, el Principito en orquesta. Fue una obra bellísima. Qué bello. Orquesta Sinfónica de la Orquesta Sinfónica Juvenil. Y qué bello. Quisiera ver. Muy bien, nos fue. Qué bello. Y entonces mi idea es conmemorar ese acto. Ay, además, el Principito fue de los primeros libros que leí en mi vida. Yo quiero ver cómo está tu tatuaje hoy en día. Me imagino como esa pintura no es de Jesús, que estaba así, toda deforme. Como una pared. ¿Sabes media verdosita se hace, ¿no? Porque eran en blanco y negro, media verdosita, ¿no? Cacaré se pone, ¿no? Sí, es como la pared que está en... ¿Qué es cacaré? Cacaré, cuando cacaré, el negro se... Gamba explaining, no, por cacaré favor. Es un pájaro. Cuando el negro... Es un pájaro. Pero un pájaro se hace alusión que... al color, claro, negro, sí. Cuando se decolore se vuelve medio verduzco. Ya, sí, cacaré. Es cacaré. Oye, a ver, ¿qué fue? Hablemos de chismecillos. Carlita, por favor, le encanta este personaje. Mentira, mentira, porque ya les había contado que no me gustaba Nodal y se enoje quien se enoje. Pero hay algo súper interesante que sacamos, ajá, de esto y hablamos. Nodal de que, está de novia nueva. Claro, eso. Pero no más que todo, más que por el chisme o la farándula, es todos los análisis que salieron de psicólogos, psicóloga, que empezaron a decir, ¿qué pasa con Nodal? O sea, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué termina una relación tan rapidito y se mete a otra en poco tiempo y quiere tener hijos y se casa? Yo tengo varios amigos así, ¿no? En Santa Cruz se llama Picaflor. Picaflor. Bueno, ahora... Hartos he conocido. Ahora les voy a contar que, y me imagino que la gente re sabe porque esto está en tendencia todo el tiempo, pero lo que hace Nodal al principio es hacer esta técnica del love bombing, que es un término, ¿qué es eso? Realmente que lo que hace es que describe estos comportamientos de las personas, sea hombre o sea mujer, no hay género acá. Lo que pasa es que al principio es como que excede con sus muestras de afecto, de amor, que me quiero casar. Y puede ser marketing o puede ser que el tipo, como es muy jovencito, tiene 25 años, todavía no tenga la madurez emocional suficiente, que yo he visto muchos psicólogos que dicen, esto es lo que hace, digamos, y que es muy halagador al principio, muy emocionante, enamora, da flores, o sea, les promete el cielo, las estrellas, o sea, los ama, o sea, las ama, y esto después genera que las relaciones... No sé, ¿cuánto tiempo estuvo con Casu? ¿Vos, Rob, sabés un poquito más o no? No sé, pero mínimo 9 meses porque le hizo, claro, un hijo. Claro, o sea, y tuvieron un hijito y una hijita, ¿no? Y después, en tuvieron, un mes... no le hace nadie un hijo. Eso mismo te iba a decir, Rob, ¿sabés qué? Para hacer un hijo son dos. ¿No ves? Bueno, o sea, la mujer es como que... Puso, le inyectó. No, lo hicieron uno entre se los dejó dos también, porque la responsabilidad es compartida. Uno quiso. Y la que peor pierde, la que más pierde es la mujer. Entonces sí, la mujer admite la relación sexual bajo el riesgo de no, quedar embarazada. Además, ella ¿no ves? Mismo la posibilidad, o sea, es algo consensuado, ¿no? Porque si no, se lo puede sacar. Es verdad. Sí, o sea, los dos, o sea, quisieron tenerlo. Claro. Casu quería ser mamá. Ahora, el entonces tema es de que este tipo Nodal ha sido muy analizado y dicen, oye, este comportamiento no está bueno, digamos, porque vos venís de una relación donde tuviste una hijita
con alguien. Dos años de relación. Warren Beatty estaba menos tiempo. Si Warren Beatty era el amor. Jack Nicholson también estuvo mucho, muy poco. Sí. Si no es raro eso, lo que pasa es que la industria está generando. ¿No? Que... Y también. Pero... Y bonito es Nodal, ¿no? Carajo, qué tipo bonito te Se digo. Lo mostramos ahora en la mañana y lo odio. Mierda. Lo que hace la fama. La ex, ¿cómo era nuestra comparación? Ah, no, pues bendita. Andrea Herrera con... Con Pitita, con Vinchita. Con Vinchita. Oh, my God. Pero Vinchita millonario. Claro, por supuesto. ¿Vos crees que Nodal sin plata hubiera hecho lo que está haciendo? ¿Sin fama hubiera hecho lo que está haciendo? Obvio. Ahora, al parecer es muy talentoso, ¿no? Y hay mucha gente que le gusta, pero bueno. A mí me gusta su música. Pero, Mejor es, en todo caso, entre los dos, mejor es Fernández. Son distintas son formas de hacer música. Dos. Este es más Tex-Mex, ¿no? Mezcladito. No, con, no da Tex-Mex, en realidad. Regional mexicano con pop. Regional mexicano, no es ranchera como Alejandro. Oye, pero ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, cuando uno ataca al hombre que cambia de pareja, que se mete, que le hace, como decía Robs, un hijo, a mí me deja una sensación de que, ¿qué? ¿Y la mujer no decide? Un ratito. O sea, decide, pues yo quiero querida, meterme con él. Querida, Madonna era hombrerenguísima. Claro. Madonna era hombre erengue. Y se metía con hombres 40 años menor que ella, igual que Cher, 50 años menor que ella. La mujer hace con su cuerpo lo que le da la gana y tiene poder de decisión. Absolutamente. Cazú es mayor que este tipo. Entonces. ¿Cazú? ¿Qué hace la Cazú? Ex de Nodal. Cazú es argentina, es rapera, ¿no? Es rapera argentina. Uh-huh. Entonces, no es que el hombre diga en cuatro y en cuatro, para arriba y la mujer obedezca. La mujer también tiene... O sea, ¿pero qué quieres decir? No, que claramente. Cazú lo dejó a Nodal. O sea, puede ser. Por último, ella quería y porque le dio la gana o ella se desenamoró. O sea, es como que todo es algo culpa que no de sabemos. Nodal. Belinda por ahí era una insoportable y se pudrió. O sea, ¿quién es Belinda? La, ya era la Andrea Herrera de Nodal. Herrera. La linda. Belinda la es la exnovia, Belinda es actriz. Ahora, sí, yo te entiendo y sabes que tiene sentido. El punto acá solamente es hablar de cómo esta persona al poco tiempo puede realmente otra vez jurar amor eterno a una chica de 20 años. No, pues, yo he salido con varios así, varios love bombers. Eso es lo que llama la atención, de que es muy poco tiempo para vos declarar tu amor eternamente. El amor se construye. Pero ¿sabes por qué lo hace? Pero son muchachos, son muy peladitos. Es su forma de como que acelerar una intimidad que ellos no están dando. O sea, es como que quieren, es falso, ¿entendés? Es un amor falso porque quieren que esta relación se sienta así muy profunda, a pesar de que ellos en el fondo no lo sienten, pero quieren sentirse en ese citado, en el sentido. A lo mejor crees que estás enamorado también. Pues sí, y sí, porque supuesto. También tienen 20 y 25 años. Y pero todos hemos tenido 14, 15, huevada. 16, 17 años. Sí. Y a mí me parece que a este hombre lo están recontra sacrificando. No, así él como está si fuera el peor un gran hombre negocio. Del mundo, ¿no? El problema no es cuando, o sea, que sean intensos, el problema es de responsabilidad afectiva, porque, o sea, ya son muy intensos al comienzo y puede ser que no lo sepa que está haciendo cosas, pero de ahí es como que cortan. Así es como que pero yo creo costean, que no responden. Claro, pero yo creo que él no es consciente y ella tampoco, o sea, esta chica que tiene 20 años tampoco, porque son etapas de la vida en las que vos no tomás tanta conciencia de tus emociones. Yo siento eso. Y la responsabilidad afectiva viene con un trabajo interno que mira, vos Ángela Aguilar hace exactamente un año, año y medio, cuando era bien chiquita, tuvo una relación con X persona y la fotografiaron en la intimidad y ella tuvo ya un quilombo como para que es ella... Es la misma chica esta. La con la que está actual, ahora. Entonces, ella sabe cómo debería cuidarse. Lo ha hecho porque le ha dado la gana. Claro, porque al final la mujer no es tan tonta como cree uno que a veces es. La mujer decide. Absolutamente de acuerdo ¿no con es? Vos. Sí, pero con 20 años tu capacidad de decidir las cosas es muy influyente una también. Una chica de 20 años ahora muy... es mucho más de lo que era una chica de 20 años. Pero igual hay muchas cosas que te faltan por vivir. Yo cuando tenía 20 pensaba que la rompía y que me la sabía toda. Eso pero, es lo que está pensando no, ahorita. Pero por ahí la está pasando bárbaro. Pero eso creo yo que no es lo cuestionable. Creo que lo cuestionable es el ejemplo a partir de esa relación que no nos importa. Porque la verdad que no nos hace nada a nosotros. Un momentito, discúlpame que te corte.
Pero los ejemplos los recibes en tu casa, no de un artista ni de un tipo que no conoces. Sí, pero estamos hablando de la nueva generación que está todo el tiempo en internet viendo estos ejemplos de sus artistas que siguen, y ahí sí tienen los ejemplos. Nosotros quizás no, yo no. O sea, yo no me voy a inspirar en una relación actual, pero la gente de ahora, los chicos de ahora sí. No te estoy refiriendo a vos, me estoy refiriendo a todo el mundo. Ah, bueno. Pero yo creo que los chicos... La gente, los ejemplos, no vaya a buscarla. No le pida a Nodal que le enseñe cómo no, hacer. No, para nada. Igual, pero influye mucho en su día a día, Carlos. Igual, realmente igual influye. Igual no es nada nuevo, solo que estamos hablando de esto porque son famosos. Pero después, exacto, que deje a la mujer que acaba de tener el hijo para irse con otra más pelada... Pasa desde siempre. Y claro, solo que ellos son más virales, digamos. Y hablando del internet, lo que... Y a ellos les gusta exponerse. De los que todos hablaron fue, ajá, de que esto surgió muchos chistes en internet porque hay un meme que es donde... ¡A la mierda! Ella es Caso, es la mamá de su hijito. ¡Bonito el hombre! Mirá. Hace 79 semanas ella le comentaba fan de su relación cuando Nodal estaba con Caso. Entonces han hecho memes y yo busqué unos memes para que Carlos y Sandra entiendan el contexto. Tenemos a Clara Chía con Shakira y Piqué, un ejemplo de cómo sería. Uh-huh. Tenemos otro ejemplo. Otra fan de su relación. Camila Parker. Esa no es Camila Parker. Camila. Comentando. ¿Qué les dice el fan Camila? De su no te lo permito, desgraciada. yo estaba un día. No, mejor no. Ya está muerta la señora. Seguí por atrás. Bueno, esos son. Y también en la noticia decía que Nodal ya se había tatuado el nombre de su nueva novia, de su nueva pareja. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de otras personas que se tatúan el nombre de su ex. ¿Eso es verdad o eso es mentira? ¿Ese tatuaje es real o es inteligencia artificial? ¿Y quién es? Esa es Ángela Aguilar, ¿no? Oye, también 70... Ese es real. Oye, 79 semanas, pues. No, esta es la nueva. Los chisparos, hagan. Pero el nombre que tiene ya es el de ahora. Claro, de Nodal. Exacto. Oye, 79 semanas, menos mal, pues, que son su cuero es largo para las relaciones que va a tener. Menos mal que tiene cuero largo, ¿no? Me muero. Sí, no hay que tatuarse, chicos, porque a veces eso no se logra borrar. De verdad, se borra nomás, ya todo se hace. Sí, o sea, pero con láser no hay que tatuar. Yo creo que con un ex, o sea, digo, con una pareja puedes tatuarte algo en común, ponerle, pero no su nombre. O sea, ya es too much, me parece eso. Ni tatuarse ni dejarse sacar fotos chuta, nunca. Nunca. Porque no hay que cometer fotos chuta sin cara. O sea, de aquí para abajo. Tampoco. No hay necesidad. Bueno, puritano. No. Es que sabes lo que pasa. Claro, pero después cuando termina el pendejo y la publica por todos lados, le cagó la vida a la chica. No. Es muy cabrón eso. ¿Sabes qué? En ese sentido, el hombre es muy cabrón. Total. No tiene ningún problema en publicar la foto de su ex. Al día siguiente que sí, terminó. Sí, no hay, ¿para qué? Son nunca muy cabrones, no. Pueden no. tener la vida sexual más activa, sí, más bonita, más loca, pero no. Y por se donde sea, fotos, como le dé la gana. Ajá, pero hacer no fotos, ni video, peor todavía. Porque es como cuando uno se casa enamorado de alguien que crees conocer, pero cuando te divorcias conoces al diablo. Ahí realmente conoces a la persona, ¿no es cierto? No sé. Yo sí. No, vos tenés tu ángel eterno, pero no hay que dejarse. Y no es ser puritano, Robs. Es solamente cuidarse, porque vos no sabés si tus relaciones van a ser eternas. Y no sabes si siempre te van a amar. No sabes en qué se puede convertir. Claro, y es como decís, ¿no? En los peores momentos, los momentos de odio, es donde conoces realmente a la persona, ¿no? Te das cuenta cómo reacciona y ahí decís, pucha, he estado con tanto tiempo con este tipo, esta tipa, digamos. No sabes. Pero entiendo lo que decís, Robs, digamos, ¿no? Que es como las famosas nudes. Claro, o sea, lo que hacen ahora la gente es que se manda así fotos. No estoy de acuerdo. Dayel dice, hay que saber con quién meterse. Nada, uno cree saber. Claro, con quién es que no sabe. Realmente uno cree no saber sabe con quién se mete. Sí, no, es peligroso, ¿sabes qué? Y las mujeres, sobre todo, son las víctimas de esto. Sí, pues. En eso, 100%. Es muy cabrón publicar una foto sin consentimiento y todas estas cosas. Claro, tiene cárcel, digamos. No es legal hacerlo. No podés hacerlo. Pero no me lo traten a Rob. No, Rob no me lo ha tratado. No,
No, estamos debatiendo, es parte de debatir al final, ¿no? Bueno, igual si quiero mandar fotos chuto lo voy a hacer, ¿no? Claro, o sea... ¿Sabes? Me va a decir a mí. No va a cambiar que Robs mande sus fotos, no se preocupen. ¿Sabes qué? Pero ahí tu mamá va a reconocer, ese es mi hijo porque tiene un lunar en el moroco. En el moroco. No creo que mande fotos de su moroco. Bueno, igual, peor todavía. Igual es cierto lo que decís de que la mujer es la más perjudicada, porque cuando ha pasado con un hombre, por ejemplo, cuando se filtraron las fotos de Justin Bieber, ajá, todo el mundo estaba así como, ¡eso, campeón! Claro. Porque no era pequeño. Depende de las dimensiones. Porque hay que mandar una foto de un varón con pequeñas dimensiones, también le fregas la a vida. ¡Atila! Claro, pero igual ahí te das cuenta que es la misma situación. ¿Qué? O sea, no, claro, burlarte. Claro, ¿qué? Claramente no es, pues. No cayeron, pues. Pero sí Atila. Caímos. ¿Caíste con Atila? No, ¿qué es Atila? Atila tiene. Bueno, en realidad es Atila huevadinga, ¿no? Ay, sí, ah, no. Oye, ¿sabes qué? Se está degenerando este programa, ya nos tenemos que ir ya. Sí, son chao. Sí, chao. Sí, chao. No, ya faltan dos minutos. Faltan dos minutos. Para seguir renegando. Un minutillo. No, es peligroso eso. Es peligroso, ¿verdad? Yo sé de gente que ha sufrido hasta ahora por suicidios de chicas. Sí, es terrible. Hay gente que ha dejado el país para siempre. Hay un documental en Netflix, lo han visto, es muy bueno, donde cuenta esas situaciones en Estados Unidos de chicas que fueron afectadas por un tipo o por varios que subían sus fotos y compartían. Y las pobres chicas, pucha, la pasaron re mal. O sea, es muy bueno, es súper interesante. Yo conozco familias que se han suicidado sus hijas. Sí, sí pasa. Y hay ciudadanos muy así, pero muy conocidos también, que reinciden, ¿no? Primero con una, después tienen otra pareja, le hacen lo mismo. Y a todas le hacen lo mismo. Sí, pero para terminar, yo quería decir que el love bombing no está bueno, que las relaciones se construyen. El bombardear con mucho amor al principio. Cuando no, eso es deseo, no es amor. Claramente, pero hay una manipulación que capaz no es ni consciente, de que no es correcto. O sea, no digo no es correcto, pero no está bueno porque manipulas a la otra persona y es falta de una gestión emocional. Eso es lo que quería decir, o sea, realmente una relación se construye con el tiempo. Sí, sin duda. Por lo menos para que se analice. Por lo menos dio para eso, sirvió para eso. Mira, hay un personaje acá, que todos conocemos, que observa a sus víctimas, si vos querés decir de esa manera, observa a sus víctimas, las analiza, ve cuáles son sus debilidades, cuáles son sus carencias y ¡fum! Por ahí ataca a esa debilidad y las enamora con eso que vos decís. Claro. Con el love bombing. El silencio de los inocentes. Más o menos. Peliculón. Bueno. Made in Santa Cruz y este. Claro. Después nos contás. Después les cuento. Sí, pero ya no tenemos que ir. Puedo. Ya. Okay. Nos vamos entonces. Bueno, nos vamos. Gracias a los chicos. Carla tiene que hacer. Bancarnos. Carla no va. Viene desmadre. Viene desmadre. Desmadre. ¿A qué hora? A las 10. A las 10. Ok, listo. Muchas gracias. Hasta muy muchas gracias. Chao, hasta mañana. No, no manden fotos chutos. Adiós. Pero si quieren, sí, va a decir ahorita.